al canal y bueno, hoy soy el jefe. Es el amo. Hoy mando yo. El puto boss. La primera novena, chicos, me ha tocado a mí, pero evidentemente Pedro y yo hablamos y dijimos, esto tenemos que hacerlo a los dos. No nos vale cualquiera. No. No podemos traer a cualquier sarraceno. Necesitamos integridad. Entonces, pues nos hemos juntado Pedro y yo. Yo he traído un ejército para demostrar que los marines son lo mejor que hay ahora mismo, ¿vale? Entonces, os daréis cuenta ahora. Sí, es verdad que están muy bien, pero las misiones secundarias son tan jodidas. Pero son de qué, ¿verdad? Eso lo vamos a ir explicando ahora conforme las expliquemos. Sí, sí, sí. A ver, todo el mundo se ha visto, recomiendo que echéis un ojo a mi vídeo, pero que no quiero llegar a 3.000 visualizaciones hasta el viernes, por lo que miradlo poco a poco, ¿vale? Dosificado, no volváis locos. ¿Vale? A partir del lunes, infinito. No, pero di por qué. No quiere que llegue a 3.000 para no pagarse una casa Tarradella. Una casa Tarradella. No quiere. Sí, no hice una apuesta y yo dije que no llegaría tanto, dijo que sí. Ahí va. Sí, va bien, va bien. Va bien. Va bien, va mejor de lo que yo esperaba. Pero bueno, como iba diciendo, chicos, recomiendo que veáis el vídeo porque ahí explicamos las reglas básicas, lo que ha cambiado más o menos. Pedro también está empezando a hacer vídeos con tutoriales y tal. Y bueno, pues es el primer informe de novena. Vamos a hacer una partida a 1.500 puntos. Porque queríamos hacer una partida más para ir explicando los cambios, ir comentando, no meter 2.000 puntos en el logo porque también, yo qué sé, que sea un poco más cómodo, un poco más ágil en ese aspecto. Entonces, pues bueno. Sí, la idea era jugarla a 1.000, pero como cambian las medidas. Ese es el problema, pensamos 1.000 puntos y dijimos, ya, pero es que entonces tenemos que recortar el tablero por la mitad porque la mesa grande se va a quedar pequeño y menos puntos de mandar. Y dijimos, bueno, 1.500 ni para ti ni para mí, la mesa la ponemos con el marquico de este nuevo doflama que tenemos. Y con la escenografía de Bandua. Y con la escenografía de Bandua, objetivos de Bandua, nuevo marcador de Bandua. Vamos, vamos a tratar. Vamos, ¿dónde está Bandua? Bandua. Todo es Bandua. Y nada, chicos, Pedro viene con Salamandra. Le dije, los tres no son los mejores de los marines y solo ha traído tres. Y yo voy con la lista de demonios del Lanes porque. A ver, teniendo en cuenta que tengo 10. A ver, sí, venir con tres. Estadísticamente, la enfermedad del plástico de cada uno tiene. Llevo un Lanespide. Llevo un Lanespide. Hombre, dale, con la Zayama siendo Salamandra. Estamos todos bien. Bueno, chicos, vamos a enseñaros los ejércitos, explicamos la lista, explicamos las misiones secundarias que hemos elegido y en qué consisten. No vamos a deciros todas las secundarias que hay, vamos a decir las que hemos elegido. Haré un vídeo yo, cuando se filtre el libro de misiones, explicando todas las misiones nuevas, el juego competitivo y tal. Entonces sí que nos centraremos en secundarias y tal, cuando lo tengamos todo. De momento vamos a explicar las que hemos elegido, en qué consisten. Y bueno, os explicaremos la misión. Ha salido Tierra Quemada, de las nuevas misiones que ha salido en el reglamento, supuestamente de juego equilibrado. Y pues vamos a ver cómo. Hemos sale. Pasado completamente de la secundaria de. Sí, es que la secundaria era en plan. Era muy mala. A ver, son difíciles, pero es que esa ya era en plan, tío, tienes que ser muy crack para hacer esto. Sí, muy pro. Pero ellos somos más bien patanes, entonces. No, y aparte, difícil era lo fácil. También comentas que las listas tampoco están pensadas para. No son listas pensadas de novena. De momento tenemos la mentalidad. Bueno, la de Marines sí. De momento tenemos la mentalidad puesta todavía un poco en octava, pero bueno, vamos a ir probando cosas. El meta todavía no está sentado. Para que veáis el nuevo sistema de juego, chicos, vamos a enseñaros los ejércitos, os explicamos lo que llevamos, lo que lleva cada uno y. Partido. Vamos a ver cuántos turnos duro. ¿Listo ahora, chicos? Y chicos, aquí está mi lista de Lanes, ya la visteis una vez en el canal, esa vez tuvo grandes glorias, yo creo que esta vez no tantas. Bueno, vamos a ver un montón. Que es nueva edición, que no sabemos cómo sí. Funciona la. Ahora cosa. Va a venir la lista de demonios de Lana a romper el meta. Que es la edición del combate. Sí, ya. El que dijo eso se reía por dentro. Bueno, chicos, llevo un simple batallón. Como todos sabéis, ahora llevar más de un destacamento te cuesta puntos de mando, por lo que voy solo a un batallón. Fácil, sencillo, sin complicaciones y para toda la familia. 12 puntos de mando. Os comento. Tenemos dos Keeper of Secret. Uno de ellos. Gasto la estratagema prepartida, que ahora me resto los puntos de mando para darle invulnerable de 4, y otro de ellos, gasto la estratagema prepartida para darle menos 1 a herir contra disparos. Esta estratagema nos salió en el despertar psíquico de guerra del motor, en el que nos salieron las cosas de los demonios. Los poderes psíquicos, si queréis os lo digo, tenemos el Keeper del Moñico, que es el de la izquierda, tiene Sinfonía de Dolor y Locura Histérica. El otro Keeper tiene Fantasmagoria y Agonías Placenteras. Y Sileske tiene Agonías Placenteras y Sinfonía de Dolor también. Sileske lleva la gema prohibida, la reliquia esta de Lanes, que tanto mola.
Había pensado meterme la segunda reliquia, meter la espada nueva que le metieron a los keepers saltados, pero de momento yo creo que como no van a sobrevivir para el disparo, vamos a usar los puntos de mando para otras cosas. Sí, y con la gema esa ya tiene. Ya estamos, ya hemos ganado, ya hemos ganado, vale. Bueno, tenemos de línea 3 unidades de 20 diablillas, con el estandarte que si saco un 1 en los chequeos vuelven un D6. Una unidad de 6 diablos de slanes. Y dos carros de... no son personajes, son carros normales. Un carro saltado, un glorioso carro saltado. Y un Seeker Carrier, normalillo. La verdad es que son bastante, bastante chustillas, pero tampoco he tenido otra cosa que meter. Así que pues esta es la lista, chicos. Me gasto 2 puntos en lo de la estrategia de los Keepers. Voy a 10. Ya os lo he comentado. Y vamos a pasar con la lista de Marines Espaciales. Y aquí tenemos la lista de Salamandra, que la dejamos demasiado tiempo metida en el horno y se nos tostó de más. Y nos salió dorada. En realidad es efecto cromático. Sí, efecto, sí. Es pintura camaleón. Sí, sí, camaleón, sí. Que cuando apagas la luz te imaginas que es verde. Cuando te encendida es roja. Esta funciona al revés. Esta cuanto menos luz, más verde. Correcto, te imaginas que es. Ya, exactamente, te imaginas. Bien explicado. Pedro, coméntanos, ¿qué tienes, cariño? Bueno, pues como siempre, la gente que me conoce de toda la edición, de octava, de novena, no me conoce mucha gente todavía. Nuestro capitán en moto, con martillo y con mi fusión. Lleva la reliquia de armadura Indomitus, que es armadura del 2, y durante un turno, invulnerable del 3. Lleva también el rasgo de determinación férrea, que es más una herida y nunca muere del 6. Y bueno, pues mi guardo, lógicamente. Luego tenemos un teniente con el Volter artesanal ese bonito que llevan los tenientes. Y como opciones de tropas de línea tenemos 3 escuadras tácticas, 2 de ellas van con combifusión y rifle fusión, y una con combiplasma y rifle de plasma. Las 3 van montadas en transporte de Razorback, y tenemos 2 con cañón de asalto doble, y uno de ellos lleva Volter Tormenta, y el otro lleva un cañón láser doble y Volter Tormenta. Seguimos con el Dreadnought Redemptor, que... para mi gusto esto es lo más fuerte que llevamos en la lista, porque ya nos han contado que es bastante tocho. Sí. Ahora teniendo en cuenta de que te dispara, le cargas, te muela hostia, y si no te mata, todavía te muela disparo otra vez. Uh-huh. Es bastante bueno. Y bueno, llevamos doble Gatling, Stonebolter, el Ícaro, todo. Vamos. Configuración estándar, sí. Full saturación. Luego tenemos Land Speeder con doble lanzallamas, que lo he metido simplemente porque me sobraban pocos puntos y ahora mismo es bastante barato. Es curioso que de los marines han bajado. Hay cosas que se han quedado bastante parejas en puntos, me ha gustado. Tenemos unos insectos con los Volters de asalto, y ya pues para terminar, los Dreadnoughts que a mí me encantan mucho, que sean 2 Dreadnoughts venerables de disparo con cañón láser doble y lanzamisiles, que esto con Salamandra pues va muy bien. Os recuerdo que Salamandra repite un dado para impactar y otro para herir por cada unidad, y ignoro los ataques de FP -1, pues ignoro el FP, que siempre da gusto. Pues nada, chicos, hemos puesto la mesa, ahora les enseñaremos. Hemos tirado Pedro el Ejidorado, vamos a desplegar los ejércitos, que como sabéis ahora es despliegue alterno. Y cuando terminemos de desplegar los ejércitos, pues ya os enseñamos el despliegue y ya os enseñaremos la maravillosa tirada de a ver quién empieza. Sí, porque la de reiniciativa es robo, ¿no? Robo de iniciativa no, ahora es robo de Ejidorado y empiezo yo y recoge y nos vamos. Pues nada, chicos, volvemos enseguida. Pues ya tenemos los ejércitos desplegados. Pedro eligió lado, se quedó en aquel de allá. Yo elegí lado. Bueno, yo no elegí lado, me quedé en este. Bueno, le he dejado al cámara, al lado del cámara. Correcto. Y ya está. Bueno, comentaros, tierra quemada, son 6 objetivos. Todos los objetivos en el nuevo reglamento van fijos, en puntos fijos que te dicen las medidas. Y cada misión tiene automáticamente su despliegue prefijado. En este caso era Dawn of War, que es el de toda la vida. Como podéis ver, tenemos el marco puesto por el lateral con las nuevas medidas. 12 pulgadas menos de fondo y 4 pulgadas menos del borde largo. Y remarcar que los objetivos de bando, como son imperiales, solo pueden ser capturados por imperiales. Correctamente. Recomendaros, mirad estos objetivos de bando reescalados con las nuevas medidas. Ahora Warsaw ha dicho que el objetivo es de 4 pulgadas. Son como bases de huesa, son de 40 milímetros, que diga, como las peanas de los Termis. Pues Bandua ha hecho unos nuevos objetivos con 3 pulgadas desde la base de 40 milímetros. Y bueno, la escenografía de Bandua, Pedro, ¿qué opinión te da la escenografía de Bandua? La escenografía de Bandua, que tanto amor le puso a montarla. Qué espectáculo, ¿no?
macho, es espectacular. La verdad que todo el que viene... No hace falta pintarla, solo hay que montarla, vamos, es una gozada. Y nada más la coges y es súper dura, es super, la nota súper compacta, es prieta, es como ver un mazao. Pero estaba hablando todavía de la escenografía, ¿no? No, estaba imaginándome a mí mismo en calzoncillo. Bueno, el caso, teníamos los 6 objetivos, que Pedro y yo empezamos a hablar y nos vamos por los cerros de Úbeda. Y en esta misión hay una regla especial, y es que si yo cojo un objetivo en la zona de pie del enemigo, en el mismo gráfico del mapa, los suyos están marcados con la letra A y los míos están marcados con la letra B, los de su otra zona de pie. Si yo cojo el de Pedro, puedo decidir quemarlo. En la fase de mando, ¿no? En la fase de... No, eso es cuando lo capturas. Ah, vale. Puedes decir quemarlo, y si lo quemas, no me acuerdo cuántos puntos daba más, pero vamos, es algo que no hemos visto tan sumamente difícil de primera, que hemos dicho, ya lo miraremos si pasa. Comentar las secundarias, chicos. En mi caso, yo he elegido interrogación mental, he elegido alzar los estandartes y he elegido abatir al blanco grande. Vale, os comento. Interrogación mental básicamente es que yo elijo un personaje mío psíquico y en vez de tirar uno de sus poderes, tira un poder que es carga 4 y si estoy a 18 pulgadas de una miniatura enemiga y me sale el poder, o sea, una miniatura personaje enemiga me sale el poder, automáticamente gano 4 puntos de victoria. Vale, bastante sencillo, si lleva psíquico, el enemigo te lo podría dispersar, pero como no tengo lleva psíquico, lo he visto bastante sencillo. Alzar los estandartes, luego lo iremos comentando, pero si tú en tu fase, durante tu turno, haces la acción, hacer una acción conlleva que con una unidad no puedes cargar ni disparar, haces la acción de plantar el estandarte, en tu fase de mando, o sea, al final de tu turno se queda y en tus fases de mando ganas un punto por cada estandarte que tengas plantado y abatir a los blancos grandes que ganaría 2 puntos de victoria por cada vehículo de 10 o menos heridas que destruya y 3 puntos de victoria por cada uno de más de 10 heridas que destruya. Como Pedro va mecanizado, lo he visto bastante interesante. Y en el caso de Pedro, pues diezmar sus filas. Sí, diezmar sus filas, que contabiliza el total de heridas que haya realizado. Correcto. El enemigo, lo divide entre 10. Lo divide entre 10, entonces al final de la partida esos son los puntos que te ha llevado. Tienes luchar en todos los frentes, que es como coger 3 cuadrantes, ¿no? Unidades completamente. Si coges 3 cuadrantes, ¿vale? Con unidades completamente dentro del cuadrante, ¿sí? Eran 3 puntos. Y si están, no sé si son 2 o 3, pero si están a más de 6, da un punto más. A más de 6 del centro. Del centro, correcto. Vale, esto beneficia al hecho de que te la juegues. De que te la juegues y te abres, correcto, muy bien. Y tenemos asesinato, que es matar personajes, ¿no? Sí, eran 3 puntos. Si no, eran 3 puntos por cada personaje que es mate. Muy difícil maximizar. Sí, aquí hacer 15 puntos de mando, ya lo iréis viendo, que es muy, muy complicado en las secundarias, que lo máximo que pueden dar son 15 puntos de mando. Pues nada, chicos, comentaros que la nueva regla de escenografía de oscurecido, pues intentando cubrirnos lo máximo posible. Yo he visto que con los keepers he dicho, bueno, si no empiezo, recogemos pronto. Vamos a tirar a ver quién empieza. Ahora ya se hace la tirada ahora. Venga, Pedro, tírate primero. Tiro yo, venga. Dame un 1. ¡Un 1! ¡Ay, qué fácil, me lo juro! ¡Un 1! ¡No me lo hagas! ¡Soy un comandoy! Llevaba sin empezar 4 o 5 meses, más de antes de la cuarentena. Hay esperanza. El Lanes llora por un ojo de la emoción. Ahora venimos, chicos, fase de movimiento del turno 1 de Slanes. Pues final de fase de movimiento del turno 1 del Lanes, conservador, lo siento. Mucho. Es decir, la gente no es consciente de lo que hace el oscurecido. De lo que no se ve. O sea, ahora mismo nada de aquí le puede disparar, le podría disparar a esta unidad de diablillas de aquí, esta unidad no le puede disparar, los diablos he decidido dejarlos aquí para defender a esta unidad. Básicamente, mi planteamiento del primer turno, Pedro tiene que avanzar, porque si se queda atrás yo le gano en puntos de secundaria, porque tengo 3 banderas que me van a estar dando 3 puntos todos los turnos y él no puede hacer secundaria. Yo soy el que asalta, pero yo me puedo quedar aquí y ganar. ¿Qué opinas? Es jodido, vamos a ver. Esto. Yo estoy bien. No eres consciente de los cambios hasta que lo pruebas. Sí. Esto es justo la mesa que recomienda Warsaw. Sí, correcto, la hemos hecho. No se ve tal cual. Es decir, si ya han empezado los marines, esta lista de está muerta. Sí, correcto. Ahora mismo, pudiendo colocarse, que Montó tiene unas buenas tiradas para avanzar y todo eso, perfecto. Deciros que no lo hemos comentado antes.
Mi capitán en moto gastó al principio dos puntos de mando para ser el señor del capítulo. Correcto, que es full error. Y ambos. Los insectos que están en el aire. Insectos en el aire, correcto. Todo lo demás metido en los vehículos. Bueno, yo os comento mi jugada. Las diablillas estas, que son las que estaban aquí dentro, han avanzado y han plantado la bandera en ese objetivo. Esta unidad de aquí, que estaba aquí pegada, se ha puesto aquí y ha plantado bandera aquí. Y esta unidad que estaba aquí se ha pegado aquí delante, de forma que no me pueden disparar porque no hay visión, y ha plantado la bandera. Los diablos no los puedo sacar y exponerlos porque es una tontería, me los acribilla. Los dejo aquí como unidad de amenaza por si él decide echárseme encima a intentar matarme esto. Y pues si lees que los dos keepers aquí, esperando su momento de gloria, la diablilla. Y bueno, y este carro de aquí también he decidido dejarlo aquí porque es que no merece la pena para nada regalarle esos puntos. Es tontería. Bueno, y si ahora se ve una antena te lo voy a mover, ¿no? Que lo veía Pedro agachado mirando y digo, no, Pedro, no me va a disparar un látigo. Y nada, chicos, voy a hacer solamente una tirada. Si Pedro me deja dos dados, le voy a tirar agonías placenteras con el keeper a la unidad esta diablilla para darle un no del orden 6, ya que es la única unidad a la que le puede disparar. Ponemos bandejita, sale el poder psíquico con un 7, dificultad 6 más. Esta niña de aquí tiene el no del orden 6. Y ya, pues directamente, no nos calentamos más la cabeza, vamos a pasar con turno, bueno, puntuar no puntúo hasta el turno, puntuaré en mi próxima fase de mando. Pasamos con turno 1 de los marines espaciales. Pues final de fase de movimiento, turno 1 de los salamandras tostados. Pedro, coméntanos más o menos tus intenciones. Pues vamos a ver, lo que no se hizo en la anterior partida que sacaste tú en LANE, que es, están muy bien los movimientos, pero el problema que tienen estas figuras de aquí es que no pueden traspasar las paredes, por lo que solo pueden o entrar por este lado o por este, por lo que hemos tapado uno de los flancos con un Razorback. No entraría la peana por aquí. Si quieres salir y matar un Razorback, pues será cambio de keeper por Razorback. Y por aquí, más de lo mismo, porque no podría tampoco entrarme por detrás, así que sería matar un Razorback u otro. Luego, con lo demás, he movido todo lo que he podido para buscar línea de visión y rango. Estamos súper justo, a 23 pulgadas de aquí a allí. Solo voy a poder disparar sobre esa unidad de viabilidad de ahí, sobre esta con el Dreadnought y sobre esta de aquí, porque he encontrado un poco de ángulo. Y vamos a probar suerte con este Dreadnought venerable. ¿Sí? Matar el carro ese que tenemos ahí en la esquina, porque ya era difícil esconderlo, es demasiado grande. Sí, este de aquí. Decir yo por mi parte que gasto dos puntos de mando al inicio del turno para que esta unidad de diablillas suban unos un vulnerable, ya que sabía que era de las que más fuego iba a recibir. Y bueno, pues como mi grueso de disparo lo tenemos aquí, el señor del capítulo y el teniente lo tenemos aquí para repetir. Pasamos a ese disparo, ¿no? No, ¿para qué vamos a pensarlo lo más, no? Voy a gastar un punto de mando en el poder de los héroes, sí, para dar a repetir uno. Sí, de los tres, no, sí. La sabiduría ancestral. Sí, la sabiduría ancestral. Es que quiero que básicamente que Razorback, por lo menos, ya que va a disparar. Que repita con uno, ¿no? Que repita la uno. Ya que va a disparar un turno solo. Repita los dados y puedo repetir un dos por salamandra. Perfecto. Entonces, este va full a esa unidad ahí. Muy ¿vale? bien. Dos pedaditos al tres, porque ahora ignoramos penalizador. ¿No? Correcto, molamos mucho. Pues repetimos los uno y el dos. Muy bien. Y Perico, pues, así estamos. No decepciona. No decepciona nunca. Y al 2. Al 6, ¿no? Sí, por pues al 2. Pues todo. Pues mira tú, qué fácil. ¿Me lo podrías facilitar en la mano? Por supuesto, por que sí. Por supuesto. Yo quiero ser como, al 5, ¿no? Quiero ser como Perico de mayor, sí. 5 más. Dime cuánto es. He salvado 3, por lo que son 9 muertes. Sí, 9 muertes. Pues retiramos 9 bajas. Bueno, ahora la vamos retirando poco a poco mientras Pedro me dice con qué sigue. Vale, vamos a seguir con este Dreadnought venerable de aquí. Este ¿ese de ahí? Va a disparar a esas diablillas, lanzamisiles, fragmentación y dos cañones láser. Perfecto. Que las ve por el canto un duro. Un de 6 disparos de... Bueno, no, blast. Es son blast. 6 tiros. Correcto. ¡Cómo mola! Entrenamos las blast. Vale, pues 6 disparos de lanzamisiles, sí, y dos de láser, ¿vale? Correcto. Al 2 repitiendo uno. Sí, al 2 repitiendo uno. Vale. Fácil. Y al 2 los láser. Y al 3 los voltes normales. Repetimos uno. Repetimos un dado. Se la mata.
Vale, pues fallo uno. Pues me lo facilitas, por favor. Por supuestísimo. Esta unidad sigue también solo tiene bola de 5. Sí. Pues son 5 bajas. Se mueren 5. Muy bien, 5 muertas de ahí. Ahora las retiramos. Pero recuérdamelo ahora. Sí, pongo sí, un 5 sí. ahí si quieres. Venga, te pongo un 5. Pongo un 5, sabemos que se han muerto 5. Muy bien. Vale. Ahora seguimos por aquí. Como lo que menos rango tiene de estas unidades sería el Razorback, vamos a tirar a esa unidad de Avillas con el cañón de asalto y el Volter Tormenta. Correcto. Volter Tormenta, como es vehículo dispara máximo por la disciplina Volter Infernal de Averno. Te tiro 12 y los 4 de Volter ya que está igual. Esto va al 3 repitiendo todo por el sonido de la por el sonido de capítulo, correcto. Y luego, pues, para ir repito los 1 y un dadito más. Vale, esto lo repetimos. ¿Empata todo? No, ¿en tu media? ¿Cómo en mi media? ¿En mi media? ¿En tu media? Esto no es un informe, es un atraco. Los postes van al 3 y los otros 2. Y los otros 2. Dos barracas. Vale, estos lo repito por teniente. Y este también. Y este por salamandra. Vale, pues fallo esto. Correcto, muy fácil. Pues sí, ¿se lo puede facilitar? No, no vamos a quejarnos de los Razorback de Blue. Muy bien, pues esto va al 4 porque esta unidad está bufada. Que bueno, para mí al 4 es como ir al 6. Pues salva 4, pues se mueren 6. Me faltan, tengo un dolor del 6. 10, 11, vale. Esto al 6, ¿no? Perfecto. Pues 10 muertas. 10 que se mueren. Pues voy a retirarlas, ¿vale? Antes de seguir para ya ver las medidas de los alcances del resto de las armas. Correcto. Bueno, chicos, pues vamos a seguir ahora con el Redentor, que como todo menos el Gatling principal tiene alcance 24, pues solo llevamos con el Gatling, porque hemos todo retirado baja, lógicamente las que están más cerca. Sí. 12 disparos. Al 3, repitiendo todo por el señor del capítulo. Van 10, de momento. Y a 3. Y a 13, repitiendo 1 y puedo repetir y un 2. Pues, no, correcto. Pues mira, pues justo lo repito todo. Vale. Pues. Pues todo eso que la facilita, sí, por sí, favor, te lo doy. Ahora tiene mucho más cómodo dármela. Voy a 4 más. Sigo en mi media. Si sigue en tu media. Bien. Sí, sí, sí. Buena media, Molto. Sigo en mi media. Y a 6 es. Pues son 5 más. Muy bien, pues la retiro y seguimos. Sí, porque queda otro. ¿Verdad? Ya no hay primera sangre, ¿no? No, ya no hay primera sangre. Bueno, vale. Pedro, ¿te queda el Razorback ese? Sí, el último Razorback, que va a disparar los láseres y los golpes de tormenta a las 5 diablillas que nos quedan ahí. Perfecto. Vamos al 3 repitiendo todo. Pues el 2 lo repite por salamandra. Vale. Eso lo repite porque sí. Vale, todo. Y ahora al 2 y al 3. Al 2 y al 3. Los de arcoíris van al 2. Repito, por teniente. Pues tú. La verdad es que tu media está siendo bastante buena. Mi media con salamandra siempre es buena. A 4 más, bueno, por fin. Va, se salvan todas, casi menos una. Con el dolor, ando, pues. Ya está. Ya por fin. Ya está. Vale. Y ya quedaría solo lo último, porque todo lo demás no llega y el Alan Speed está ahí esperando su momento. Correcto. El último venerable que va por el carro. Muy bien. Por el carro, vale, pues voy a tirarte dos de arcoíris y el lanzamisiles, el Beric. Muy bien. Al 2. Al 3 y al 3. Sí, al 2 y ahora al 3. Correcto, 3 residencia al 5 o 6 al 3. Repite eso, porque me molan mucho. Pues. R5. Vale, un turno. O R6, algo así, pues salva las 2. Salva las 2, muy bien. Claro. Pues. ¡Sobreviviré! Sí. Pues nada, Volto. Pues bueno, pues tengo que chequear, déjame un dadito que voy chequeando unidades. Venga. Tira. La unidad que ha muerto 5. Esa de allí, sí. Correcto, supera el chequeo. La unidad que quedan 5. No fallaría, se muere una y tengo que tirar 4 dados. Pues, con unos y doses sí. Serían miniaturas. Pues se quedarían 2. Se quedan 2 de esta unidad. Se quedan 2 de esa unidad. ¿Y de esa cuánto han muerto? Y de esta unidad se han muerto 4 y 4, 8, 9, 10, 11, se han muerto 9. Pues con uno superaron, chequeo. Pues toma, y además recupero un de 6 miniaturas. Venga, porque lleva el icono o algo eso. 2 miniaturas, sí, lleva el estandarte todas las unidades que recuperan 5. Pues nada. Pues vuelvo a poner 2 diablillas ahora. Y ya pues paso con mi turno, ¿no? Sí, pasamos tu técnico. Perfecto. Bueno, lo voy a decir ya, porque bueno, al final como al final de mi fase de mando y ya voy a mover los movimientos, al final de mi fase de mando, de mi turno, además de recuperar un punto de mando, tendría 5 puntos por un objetivo, 5 puntos por tener 2 objetivos y 5 puntos por tener más objetivos que tú. Por lo que yo gano 15 puntos de principales y ganaría 3 puntos por los estandartes. Muy bien. Vale, por lo que nos lo apuntamos, seríamos dicho 15 y 3, 18 puntos de victoria. Turno 1 para Slanes y pasamos con la fase de movimiento.
final de fase de movimiento de turno 2 de Slanes. Me tiro adelante, me saco encima, un 6 para correr con los diablos. La verdad es que me la ha sacado entera. Me ha sacado un 6 para, o sea, mucho para correr con la diablilla esa. Voy a comentar mi intención, ¿vale? Para que digáis, bueno, por lo menos Montó lo intentó. Mi intención es, esta unidad de diablillas que ha avanzado, se ha puesto a 7 keepers por lo que puedo cargar, rodear ese Razorback y poder matarlo entre Sileske y el keeper, ¿vale? Con esta unidad de diablos, empantanar al Redentor ese, aunque me vaya a reventar la vida, pero bueno, yo lo empantano, le pego, trabo el Razorback ese, que solamente me puede disparar en combate también, por lo menos molestarle, decir, bueno, sacrifico los diablos, pero ahí te vas a quedar, porque con el con los diablos no te puedes destrabar de ellos. Con esta unidad aquí, igual, intentar con la diablilla rodear el Razorback, matarlo con el Keeper, y mi objetivo es que, si quiere elegir desembarcar de emergencia con una, gastando puntos de mando, pues que pueda hacerlo con una, que la otra unidad vaya a morirse, me tiene que salir bien. Pero bueno, en principio vamos a pasar con fase psíquica. El primer Keeper que va a pegar psíquica va a ser este de aquí, el demonio. Voy a tirar el poder psíquico que me he elegido en mi decisión secundaria, que es un poder psíquico que es carga de deformidad 4. Y si me sale y tengo un personaje enemigo a 18 pulgadas, automáticamente gano 4 puntos de victoria. Dificultad 4 más, sale, pero no me lo puede dispersar, por lo que automáticamente gano 4 puntos de victoria, que ahora me anotaré. Y voy a tirar un smite a el razo de adelante y saco un 5, justo. Justico. Me sale y son de 3 mortales, 2 mortales. Muy bien. Vale, ponemos 2 aquí, ¿sí? Muy bien, por ahí ese keeper. Seguimos. El otro keeper, que va a ser este de aquí, que se va a tirar Fantasmagoria, que es menos 1 al liderazgo de todas las unidades en aura, que no sale, dificultad 6, he sacado un 5, bueno, perdón, es dificultad 6, ¿no? Sí, correcto, dificultad 6, Fantasmagoria no sale, y le tiro un smite, pero ya voy al 6, al Razorback. Estoy tirándolos todos juntos, recordad, chicos, que ahora los poderes tú tienes que elegir un psíquico y manifestar todos sus poderes, ya no vale eso de ir saltando. Tiro smite, dificultad 6 más, sale un 7, al Razorback este que tengo delante, que son 3 mortales. Muy bien. Vamos, y con Sileske voy a tirar Agonía Placentera, que es un 9 dolor del 6 a los demonios, a los diablos de Lanes, sale el poder. Y voy a tirar el tercer smite, que va a 7 contra el Razorback que tengo delante. Pues no sale. No sale. No sufro peligro, no sufro nada. Pues directamente, sin pensárnoslo demasiado, voy a ir haciendo cargas. Vamos a empezar con la unidad de diablillas que tenemos allí. Sí. Contra el Razorback. Sí. Pedro, estratagema. No. Muy bien, pues tengo más uno a cargar, saco un 12 y uno 13. Voy a hacer el movimiento y automáticamente, porque necesito hacerlo para colocar el siguiente keeper, que es la siguiente carga. Pues ahí tenemos esa carga hecha, hemos conseguido rodear, además con lo que me ha salido, después cuando rompa el vehículo podré hacer una consolidación y trabar a aquel tren. Este keeper tira la carga, saca un sobra, lo pegamos a la esquinita esta de aquí, y ahora empezamos por este lado de aquí. Esta unidad de diablillas de aquí de en medio te va a cargar a este Razorback y ya está, no te lo carga nada más. Tírale. No me haces defensivo, no. Tira la carga, 7 y 1, 8. Voy a hacer el movimiento, es importante que lo vaya haciendo porque son movimientos que tengo que hacer bien. Bueno, de momento vamos consiguiendo, hemos conseguido rodear al vehículo este por este lado. Voy a hacer la carga con el keeper, es automáticamente un doble 1 para meterme en la esquina. Saca un 7. Por favor, pero colócamelo. Y ahora viene. Voy a empezar con la carga de los diablos o con la carga de Sileske. Voy a hacer la carga de Sileske primero. Pero, ¿cuánto necesito para entrar ahí? Un 8, ¿no? Está, bueno, sí, pues la pena es. Sí, la pena tengo que hacer un giro. Necesito el 8. 8, sí. Pues ha sacado un 8. Sí. Pues justo métemelo. Déjamelo ahí, que ahora con el pilén pueda cerrar por aquel lado. Sin problema. Vale, está perfecto. Y ya, pues me falta la carga de los diablos, que aquí es cuando viene el defensivo, imagino. Los diablos van a cargar tanto al Razorback como al Dreadnought Redentor. Doy por hecho que el defensivo es del Redentor. Sí, me quita un punto de mando. Correcto, defensivo va a un punto de mando, Pedro se va a 9. Y te tiro por pues, todo, full reroll ahí. Sí, todo ahí hasta la zapatilla a los diablos. 12, son 18. Correcto, 18 de los Gatling. Y te tiro ahora lo demás. Muy bien. A 6 se repitiendo. Madre mía. Hermosura. Igual el plan. Igual el plan no era tan bueno como parecía. A ver, no me lo va a matar a todos, quiero pensar. No. Alguno quedará.
Que sea por descartes. Pero poco. Ha quedado alguno, pero poco. Vale, estos ahí son, están los Gatling. Estos son los Gatling. Si quieres tirarlos para él directamente, pues eso va al 3. Repitiendo los 1, repitiendo un 2. Pues repito un 2. Vale. Repite solo un 2, por favor. Sí, voy a repetir un 2 de aquí. Vale, pues son 3 que se van fuera. Todo eso. Y voy a tirar. Una de 5, ¿no? Una de 5 y una de los del 6, positivo. Por el momento, veo que son. Dos salvadas. Dos salvadas y a 6, pues 3, una, uno se muere completo. Son 3 días cada uno, ¿no? Son 3 días cada uno. Vale, pues 8 de Volte Tormenta. De momento va 1. 2. 2 que llenan al 4. Repito el 1. Corte. ¿Cuántas heridas? 2 heridas. Vulnerable. Pues ya no hay dolor. Una herida a un keeper, ahora la marcamos. Y me queda el Ícaro. El Ícaro. Un de 3. Bueno, son 5. No, tenía que ser 6, perdón, 3 tiros. Sí. Bueno, los disparos supongo que son. Sí, correcto, son a la vez, yo creo que sí. Son 3 tiros. ¿Así se repitiendo? Correcto. Repetimos. 2. Y fuerza. Fuerza 7. Vamos, al 3 y ya está. Y. Vulnerable. Ah, vulnerable. Y. Esto, dale 2. Pues a 6, 2 heridas. Pues que caería otro keeper entero. O sea, otro keeper, otro. Sí, quítame un keeper. Otro seeker. Quítame un keeper. Déjame la carga. Toma. Sacamos un 9. ¿Vale? Pues hago el movimiento de carga. Ya el último, ¿no? Y ya pasamos directamente con fase de combate. Bien, ya está. Primero, voy a activar esa unidad de diablillas. Han apilado para trabar aquel Dreadnought. Y van a pegarle al Razorback, que es lo único a lo que le he cargado. Son 22 ataques porque entran 11 por 2 ataques. En 2 tangas. La primera, que va a 3. Es. No ha sido tu mejor mano como tú. Nunca es mi mejor mano. Y esto va a 6. Es. Pero los 6, por cierto, son FP4. O sea, son FP4 porque son acerales. Vale, pues una herida. Una herida por ahí. Quedan 6. Y vuelvo a tirar. Pues sí. Un momento, son 4, 8, 9, 10. Qué fácil lo hacen la de Alía, ¿no? Es una herida chustera. Y esto es a 3. Es. Esto fuera. Y otra vez a 6. Y a, pero 6 es lo bueno que son para saco. Otra más. Repite el barraca ese. Le quedan 5. 2, o sea, una más que ya. Le quedan 5 heridas. Muy bien. ¿Vas a interrumpirme? Te voy a interrumpir aquí. ¿Cuántos puntos de mando me quedan? Yo voy a gastar un punto. Te quedan 9 puntos de mando. Vale, me quedaría en 7. Y pegaría ahora mismo 5 ataques, pero tú vas a gastar. Yo gasto 1 para que tengas un ataque menos. Vale, entonces te pegaría 4 ataques. Todas las unidades a 3 pulgadas de, esa, de esos bichos tienen menos 1. Bueno, lo del Razorback me parece totalmente irrelevante. No me preocupa lo más mínimo. 4 ataques a 13 repitiendo todo. Sí. A 13. Repite eso. Vale. Y a 2. 2. Pues está los 1. Repite los unos, pues mira, tres. Me salvaré. Sí, me tenemos una de 5. A 5 más, pues 2. Te tiro de daño 6. De 6. Sí, bueno, el primero. Tira primero, son 5 que tengo en el dolor del 6. Ah, me lo deja, por favor. ¿Se pues muere se muere uno y el segundo. 6. Sí. Vale, no lo voy a tirar, ¿vale? Quitamos dos. Retiro dos figuras. No me voy a complicar. Lo ha matado contundentemente. Sí, ha dicho. ¡Plaf! Ahí estoy yo. Vale, pues ya está. Por lo menos me quito el ataque de aguijón, que son daño de 3 y me puedo picar un poco. Vale, pues mira, voy a empezar directamente con aquel keeper de allá. Sí, ya todo free para ti. 6 ataques de la espada, al 2 más. Vale. ¿Repite 1 o algo? No, repite el 1 para ti. Vale, vale. Fuerza 9, creo que, 8. A 13 repitiendo 1, ahora sí. Esto es con menos 4, daño de 3. ¿Daño de 3? Daño de 3 plano. Vale, pues tiro a ver si explota. Tira esa cita, boom. ¿No explota? A la que. Y bueno, tengo que tirar por lo de dentro. No, sí. Bueno, tira primero, sí, pero. Voy a gastar la estratagema para sacar esto. Vale, vas a sacar esos, correcto. Sí. Vale, pues de momento sería vale. Uno al suelo. Uno. Se va uno. Pues salen 4. Vale, pues pega un puertecillo si y gasta así, te la tomo en punto de bando a Pedro, que se va a 6. Y va a poder pasar por. Sí, puede pasar por encima y desembarcar a 6 pulgadas. Exactamente. Voy a matar. Bueno, voy a activar la diablilla de aquí. Son 27 ataques, tiro 13 y 14. ¿Vale? Le he hecho el pilén para poder cerrar ahí. Primero 13 diablillas por aquí. Van a 13 en mi media. En tu media. ¿Vale? Retirando fallo. Pero si me coges los aciertos y me los das. Por supuesto que sería sí. Sería un detalle amorosísimo. Sí, cariño, y a 6
Pues venga, tira otra vez. Como iba diciendo, ah, no, espérate, es a esas 5, tengo fuerza 4 por Stileske. Ah, vale, aquí tienes más fuerza. Vale, pues lo que es una a tu armadura. Una al 3, porque ignoro el FP. ¿Este tiene el FP1? No, sí, este tiene el FP1, todo. Pero lo ignoro. Sí, lo ignora. Salvado. Y tengo que tirar 14 ataques más. Vale. 4, 5, 6, 7, 8. Damos por hecho que sabes contar. Correcto. Vale. Toma, toma, otro, toma. Lo tengo, lo tengo. He cogido uno. A 13, y se me ha olvidado que antes, que repito lo uno, por si les que es príncipe de mono. Vale. Es que son cosas que uno... Sí, me, son cosas que uno... Que a uno no le da importancia. O sea, dice, bueno, la diablía no es la clave aquí. Y esto va a 5, no hay 6, por lo que son 3 a tornadura, Pedro. 3 salvaciones y ya, bueno, ya lo que queda por pegar el elite. Sí, correcto, directamente. Y le pegamos todo. Pues son 2. Se va a 6. Muy bien, va a pillar Sileske. Son... Voy a tirar primero los 8 ataques gordos, ¿vale? Porque me parece un poco tontería. Tirar los otros. Esto va al 2 repitiendo unos. Y esto fuerza 8, que voy al 3 y FP menos 3, daño plano 3. ¿Menos 3? Menos 3. ¿Nada más? Sí, activa Silesca, por cierto. Te cierra aquí. Te cierras vale, mucho en ti mismo, tira, a ver si explota. Vale, a ver si exploto y miraré claro, a ver ahora si... sí que estaría gracioso. Vale. Bueno. Miraré a ver si puedo colocar una de las mini. Sí. Antes de nada y ya estamos, pega un cortecillo y lo vemos. Vamos a mirarlo. A lo mejor una por ahí. Explica el... Sí, bueno, aquí después de haber pegado Silesque y ha reventado el vehículo, Pedro ha podido sacar a Sargento y yo he hecho Vilain y he trabado al Sargento, y he hecho consolidación y trabando al Sargento y al Razorback. Voy a pegar con los Diablos, ¿vale? Los Diablos le van a pegar al Dreadnought, vamos a 3 repitiendo unos, porque está Silesque, repite los unos, ¿vale? Y ahora, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a hacerlo, si podemos hacerlo. Voy a 5. Son 2 heridas. Con menos 1 que lo ignoras. Sí, al 3. Pues daño 2. ¿El daño 2? El daño 2. 2 heridas, le quedan 11. Y voy a pegar los 2 ataques de los aguijones. Que van a 3 repitiendo 1. Quedan los 2. Y al 5. Pues nada. Nada. Le quedan 11 heridas. 11 heridas le quedan a 3. No, bueno, poco a poco. Vamos rascando un chabu. Poquito a poco. Ya tiene fuego. Tiene fuego en las pestañas. Bueno, chicos. Ahora pego yo. Ahora pegas tú, correcto, con el sargento ese. Tengo que pegarte el sargento, tengo que pegarte este y el este que es súper importante. Bueno, el Dreadnought es mucho más importante de lo que parece, porque tal cual está estirada mi unidad. Puede ser que muertos sea un susto. Puede ser que muchas miniaturas de mi unidad digan. Son 5 ataques de muñones, pero es lo que tiene salvar tan mal. Impacta el 2 en el impacto combate también. Claro, claro, impacta el 2. Y era el 2, ¿vale? O sea, ojo. Y era el 2. Y puedo repetir un dado. Espérate, que este va a arrancar. Sí, pues mira. Y este lo repito. Claro, otro uno. Sálvate. Pues mira. Es que puede ser un problema, ¿eh? Aquí la consolidación se va a ir a la. ¡Hostias! Ya se han muerto. Qué tenso estás, Pedro. Ya se han muerto. Está más tenso que el Cali. Que muriendo a dos ya. Bueno, se mueren 3, voy a retirarlas. Vale. Si quieres, espérate, hacemos todo y ahora medimos bien esto. Porque va a ser importante. Sí, va a ser muy importante. Y nada, pues esto se va. Un Razorback que son 4 ataques de basura. Sí. Bueno, se han muerto 3 diablillas, ya lo sabemos. Sí, 3 diablillas. Esto que no se nos olvide. Van a ir a esto. A los diablos, correcto. A 6, full error. Sí, esto repito todo. Bueno, tienes un ataque menos. Bueno, de hecho tiene 2 ataques menos. 2 ataques menos. Sí, uno por Silesque que lleva el rango. Sí, correcto. Da nada. Nada, y repito. Y nada. Y el sargento. Y el sargento, pues. También tiene un ataque menos. Ese no, 2 ataques menos también, que esto es una 1. 2 ataques menos, ¿no? 2 ataques menos, por lo que me ganas 2. Se quedan 2 más 2. Sí, se quedan 2 ataques al final. Pues. Está solo con el príncipe. Da los 2. Y al 5. ¿Qué R tiene? R6 o 7, ¿no? Vale, pues a 5. Pues, ¡2! Toma ya. El sargento de hierro. ¿A qué salda? Es que todavía no es oficial la espada así hasta tarde. Salva 4. Toma. ¡Qué bueno! Toma ya. Bueno, chicos, voy a retirar las 3 bajas de ahí que son mucho más importantes de lo que parece por la coherencia. Y ya pasamos con recuento de puntos. Bueno, después de haber retirado las 3 miniaturas más tensas de mi vida, siguen manteniendo la coherencia, son peanas de 25 y se nota un montón. De hecho, podría haber muerto otra más. Se podría haber muerto, todavía tenía margen de que se muriese la cuarta. Tenía que haber muerto 5, quizás, para perderla, pero bueno. Bueno, tengo que hacer chequeos. Tengo que hacer chequeos, los diablos no pueden fallar, tienen liderazgo 10, han muerto 4, automáticamente un 6 superarían. Las diablillas, esas de ahí no pueden fallar, pero si saco un 1, recupero diablillas, por lo que yo voy a tirar. ¿Tirándose? Toma ya.
puesto 5. Y bueno, estos de aquí no han sufrido bajas este turno. Así que, directamente, comentamos. Pedro, puntos de... puntos de... en tu fase de comandante. Mi fase de mando... no conquista puntos, no, porque punto. Ahí solo tiene uno, te lo estoy disputando. Tengo que matarlo todo. Y ahí, de hecho, el objetivo es mío, por lo que Pedro va a puntuar 0 en principales. Y bueno, ya la secundaria de matar, que ya ha ido matando cosas, te las contabilizaremos después. Nada, chicos, pasamos con fase de movimiento del turno 2 de los salamandras. Pues final de la fase de movimiento del turno 2 de los salamandras. Pedro, coméntanos más o menos tu jugadita. Bueno, pues por aquí, que antes hemos desembarcado la unidad táctica, la idea era quitarle la bandera a Molto. ¿Sí? Vamos a disparar al keeper con todo y luego cargaremos a las diablillas, que lógicamente pues se morirán, y nos quedaremos detrás de la pared. ¿Vale? Y ya pues el keeper tendrá que decidir si va por el Dreadnought o por los tácticos, que probablemente vaya por el Dreadnought porque ya que está aquí... esto no lo destrabo, pero va a disparar. Va a disparar 2 tiros de láser y 6 tiros de lanzamisiles directamente. Hemos desembarcado esta unidad. Aquí la intención es matar a este keeper, que tengo bastantes armas de disparo. Vamos a asegurarnos con esto y con esto, que ahora el lanzallamas, al estar en doctrina táctica, tengo un +1 herir. Y bueno, pues esto como está en combate, esto... bueno, yo había pensado intentar matar los diablos con el Razorback, pero va tan justo que no me la quiero jugar y luego perder el Dreadnought en tener que matar un diablo. Entonces, voy a disparar el Dreadnought, lo dispararé a los diablos, y luego el Razorback veré si le tiro al demonio o a la diablilla, que probablemente le voy a tirar a la diablilla y vamos quitando ya un poco de masilla de la mesa. Y aquí este capitán, la idea es que si se libera un poco el flanco este, pues puede hacer una carga a un tío o a otro, y bueno, pues Molto me gastará la gema para que me quede mirando al cielo. Bueno, veremos a ver si sale, que no es automática. Pero bueno, si eso, pues tendré que rezar con mi invulnerable y ya está. Apretar el ojayer. Y apretar el culito. Apretar el ojayer, como aquel que dicen. Muy bien, pues Pedro, si quieres directamente vamos a pasar con fase de disparo. Sí, bueno, le tiro un castigo. No, tú no gastas de esas. Tú no gastas drogas de esas, no mientas. Te tiro un castigo que los castigos me gustan. Vale, mira, vamos con lo sencillo, con lo que está grabado. Sí, vale, te voy a tirar este Dreadnought de aquí, que son los 6 disparos de misiles que hemos dicho, por la famosa regla blanda ahora, más 2 de cañón láser, que esto, nada, al 3 por el menos 1. Uno de las pesadas. Pero bueno, repitiendo... y repito un dado. Correcto. Pues, vale, falla los 2. Y... al 2 los verdes y al 3 los rosas. Correcto. Pues lógicamente, un dado por salamandra. Repito un verde. Vale, pues todo. ¿Todo? Todo. Ok, si me lo pasas, es inmunable de 5. Pues iban a ser buenos los 3, ¿no? Muy bien. Pues iban a ser buenos los 3, ¿no? Ponme 6, un dado con un 6 ahí en la tabla. Vale, ahora sí, ahora quitamos la baja porque aquí ya no te voy a disparar más. Correcto. Vale, esto vamos a tirarlo aquí, ya que estamos. Sí, los fusioneros. Venga, pues te tiro los 2 de fusión. Empata los 2. Al 4. Tiene menos... es el de menos 1 arit. Yo tengo más 1 arit por ser... ah, vale, correcto, pues al 3. Pues entre las 2. Que bueno, ¿no? Qué sencillo, ¿no? Pues una. Una. Pues tiro 2 de 6. Son 4 heridas, que son no hay dolor del 6. Llevan escudo los 2. Vale, vale. Pues... 4 heridas. Así que quedan 12. Vale, le tiro los 4 de Volter. Que tengo todavía la repetición de salamandra porque no la he gastado. Otra. Vale, repito este. Que entra... Y pues a 6, eso sí. ¿A qué? A 6-6. A 6-6 por el menos vale. Por el lado. Todo 1. Nada. Vale. Ya no hemos quitado lo que no vale para nada. Bueno, pues tenemos 4 y ya no. Ya no hemos quitado eso. Ahora, como he dicho, vamos a tirar el Redentor aquí. Muy bien. Que por cierto, no lo he comentado, pero para que este Dren no repita, para que esta gente repita lo uno, este va a vale, gasta un punto gasta de mando. Un punto mando, sí. Eso es al principio, sí, pero bueno, lo tenía vale, claro, sí, correcto. Porque yo te lo he dicho. Se me ha olvidado decirlo, no hay problema. Sí, lo he dicho, estos van a ir al 3 repitiendo uno. Muy bien. Vale. Y un 2. Vale, esto serían 18
del Gatling. Sí, de los dos Gatling, correcto. Sí, de los dos Gatling, el especial y el otro, vamos, bueno, los tiramos para ver y listo. Qué gusto da no tener que estar diciendo FP, como sí. Si estoy invulnerable, en plan. Qué hermosura, ¿eh? Míramelo al 4. Al 4 full reroll. Sí. Vamos a quitar lo que ya da. Vale. Repetimos proceso. Muy bien. Pinta mal. No está feo. No nos vamos a cagar. Pinta mal. Vale, y al 3. Repitiendo 1. Y voy a repetir un 2 por Salamandra. ¿Vale? Pues si me das todos esos dados, pero vamos. Lo voy a tirar porque sí, pero. Tíralo, todavía quedan los bolter y tal, pero. Estos 5 y tengo un dolor del 6. Vale, pues de momento van 7 heridas. Pues si no salvo 2, se morirían. Sí, toma tú. No, vale. Pues se muere. Se muere. Somos los dos diablos. Que es lo que hemos dicho. Se van a perder. Había que asegurarlo. Continúa con. Sí, esto lo quitamos. Y ahora, el otro que hemos dicho. El Razorback. Va a ir todo a la diablilla. Correcto. Que esto también va full, ¿vale? Esto ya un poquito menos de 6 de mi capi. Vale, pues te tiro los 12 del Gatling. Al 4. Repitiendo. Esto, luego dicen que es que los Tau, chaval. Es por culo los Tau y los Marines. ¿Qué Tau ni qué Tau? Hazte Marines, vivirán más años. Sí, al 2. Te has dejado el 1. No, este entraba, que lo movió. Al 2, repitiendo 1. Venga, puede pasar. Bueno, pues ya está. Qué fácil. Que sí, es sencillo. Vale, pues. Yo también. Se mueren 6, 7 diablillas. 7 diablillas, ahora. Todavía quedan, así que. Te tiro el golpe. Repito. Dan 3 y ahora al 3 repitiendo 1 y todavía no y puedo repetir. Un 2, vale, pero. Vale, pues solo 2. 2. Pues. 2 más, 9 diablillas. Voy a retirarlas, sí. Y volvemos. ¿Qué pasa? Siguen quedando 4 diablillas. Las suficientes para cerrar el pasillo con las jugadas de los cerrar pasillos de Pedro. ¡Tiene miedo! ¡Se vuelve en tu contra! ¡Tiene miedo! ¡Nunca! ¡Tiene miedo y lo sabe! Vale, dime. Vale, ahora ya pues quedaría lo importante. Sí, correcto. Vamos a empezar con las cosas tibias. Voy a quitarme el lanzallamas porque no va a poder disparar otra cosa, ¿sabes? Sí. Entonces pues se lo voy a disparar ya. Que son 12 tiros. Está muy bien. Estas cosas son las que a Pedro le dan la vida. Vale, tengo un mauna aris y era 4. A 4. Buah, chaval. Hemos dicho que ese equipo se muere, ¿no? No con esto, pero mira. Repito, el 1 por teniente y el 3 por salamandra. O sea, me acaba de meter 11 heridas, 2 lanzallamas pesados. Igualamelo. Igualamelo. No había visto algo así en mi vida. A 4. No, la has pagado la inmunidad. Este es el que la tiene, ¿verdad? De base. Bueno, pues bueno. Tiramos los fallos. 5 heridas. Y a 6. Le quedan 11, salvo que tú salgas. 3 heridas. ¿Le quedan 13? Le quedan 13 heridas. Muy bien. Al final, más o menos, oye. O sea, no ha ido mal. Muy justo todo. Muy sí, sí. Vale, el comandante te tira su fusión, llevamos con mi fusión, y lleva los voltes. Correcto. Pues te tiro 4 disparos de voltes. Y te tiro. No te voy a tirar con menos 1. Al 2, reviéndolo todo. Exactamente. Y al 3 fusión. Y. Ah, bueno, al 2. La fusión tiene más 1. Al 2. Repito, 1 por. Es decir, este por teniente. Y eso otro por salamandra. Bueno, pues vale. Se entran los dos de Volter. Bueno, voy a tirar los dos de sí, Volter primero. De que salvo uno y tiro el 9 de Loan. Que es una herida de Volter. Y el fusión. Es un 2. No sé si va a tener un command ya. ya, ¿no? ¿Ese está 6? No, ese no. Vale, pues ese no lo voy a repetir. Pues soy herida. Por hablar. Te quedan. Al 9 de Loan, 5. 5 menos, te quedan 6 heridas. Se le quedan 6 heridas. Vale, pues, bueno, pues vamos, sí, vamos a seguir. Ha sido a gusto. Vamos a seguir. Vale, te voy a tirar los. Probablemente. A ver. No, te voy a tirar los insectos porque te quedan. Es que te quedan solo 6 heridas. Te voy a tirar los insectos que serían 18 disparos. Pues tenemos aquí 6 y otro 6. Muy bien. Al 3, repitiendo 1. Y puedo repetir un 2. Y luego ahí ya 18, las 5 18 disparos, correcto. Sí, ya van todos ya. Vamos a poner los que aciertan por aquí. Madre mía.
me está dando esta cosa ya. Vale, repito, los unos por el por lo del Draymond. Sí. Y dos, repito un 2. Los otros dos, si quieres, directamente. Esto fuera. Eso fuera. Esto, y dos a 5. A 5, repitiendo unos por teniente y puedo repetir un dado más. Correcto. El de lo ese que estaba ahí. Vale. Se entra. Pues de momento ya. Esto. Madre mía, chaval. Me estás hundiendo, o sea, lo que me estás haciendo. El 1 y un 3. Lo que me estás haciendo es hundirme, literalmente, tío. Todo eso. Me estás hundiendo en la más profunda oscuridad, tío. Chaval. A 4 más. Que de momento fallo 3. 3 sería, sí. Y al 6 más. Pues 3, le quedan 3. Le quedan 3. ¿Qué tiene que hacérsela? ¿Qué tengo que hacerle? Venga, el Volter del teniente. Que es de ese daño 2. Esto, pues. Va 12. Va el 3. El va 3 en 2. No, repito por. Sí, repito por el capitán. 1. Y a 5. Pues mira. No sé. Vale, salvado, salvado. Está bien, bien, bien. Está bien. Vale, pega un cortecillo que quiero ver si, este, si yo mato el keeper con esto de aquí, si sí. Este de no tenía visión sobre yo eso. Yo creo que sí lo tendrá, pero. Vale, vamos a ver, yo creo que sí. Y bueno, vamos a seguir, que como hemos comentado, estaba viendo si teníamos línea de visión con el venerable sobre sí. El keeper y si la tenemos. Entonces va a tirar los dos fusiones, los bolters al keeper este que le quedan tres. Exactamente, vamos con todo, yo creo que va a morir, estoy en aura de teniente. Pero no está en aura del otro, por lo que repite bueno, solamente... Es para las fusiones. Vale, pues repite esa fusión, pues falla. Que no entra, vale. Y todo lo demás sí. Y el fusión hiere al 2 y todo lo demás hiere a 5. Pues el fusión repito, falla, por teniente. Lado. Vítelo, está ahí. Vale. Y hemos dicho, esto va a 5, pues repito un dado de estos por salamandra, pero pues mira. 3. Tiro las 3 de los bolter. Pues salva las 3. Joder, justo me lo he cargado. Y la de fusión, pues voy a gastar un command, reroll. Pues fallo. Dos dados. Se muere. Bueno, 6 heridas, mira a ver si se salva, pero vamos. Yo soy el de los 6 en las fusiones. Correcto, bueno, voy a me gastar el command point y el keeper se muere. El keeper fuera, muy bien. Y ahora pues el dreno venerable. Muy bien, tírale. Ahora que todavía me lo mata. Tibio, tibio. Con la mano que lleva, este tío. Repito. Y menos un arir es a 4. Es el de menos un arir. Es a 4. A 4 con todo. Pues repito por salamandra. Vale. A 5, porque ese no tiene. Tiene el Verde, pues falla. Uff. De atrás no puede gastar, ¿verdad? No puedo hacer nada. Pues son 6, 7, 8. ¿Puedo gastar Command Padaño? Vamos a revisarlo, no lo sé. Vale. Gastamos el Command Point. Necesito sacar un 4, pues se queda una herida. Y bueno, tiro 9 de dolor. Y bueno, sí, tiro 9 de dolor. ¿Cuántos son? Son 11. ¿Te lo preparo? Sí, te lo doy. Dámelo directamente. Top. Esto va a 6. Pues son 10 heridas. Le quedan 2 heridas. Muy bien, qué fácil. Sí, está. Ese keeper se queda 2 heridas. Vale. Y ya, pues no sé qué te queda por disparar. Y ya no me quedan disparos. Pasamos con fase de si cargas. Si quieres, vamos a cargar. ¿Y luego qué cargas? Pues, bueno, tú no me puedes hacer defensivo, he dicho. Esto va a cargar aquí. Son marines. Vamos a poner esto aquí. Yo la carga. Saco un 6. Ya de sobra. Me voy a poner por detrás. ¿Vale? Tengo distancia de sobra. Vale. Ahí está bien. Luego ya con el peeling los colocaré mejor. Sí. Aquí no me voy a meter. Ahí no me voy a meter, pero sí voy a machacar la diablilla. Correcto. Meto el Dreadnought y meto el comandante. Comandante, ¿vale? Meto el Dread. ¿Qué? Ya de sobra. Rodeo y tal. Sí, podría. Y el capitán. Que ahí lo tenemos. Muy bien. Y es que esto es una locura. Esto son 9 heridas, ¿no? Son 9 heridas. Sí. Y salvación inmunable del 4. Eso te mata todo. Te mata todas las unidades de marines. Sí, porque vehículo. Esto cuánto. Eso bueno. Pega 8 de 3 ataques de fuerza. Va, no, 5. No siga. No siga. Eso mata lo que quiera. Lo que quiera. Básicamente. Eso es lo mismo y lo mata todo. Venga, perfecto. Pues. Empezamos con la fase de combate, ¿no? Sí, voy a gastar un punto de mando con las diablillas para que todas las unidades en aura tengan menos un ataque. ¿Vale? Porque con la habilidad de Sileske y la habilidad de Diablías, todo tiene menos 2 ataques. Menos 2 ataques. Vale. Y eliges una unidad después que lo vio. Sí, porque tú tienes tu. Correcto. Mierda esa. Como Happy Flower, pues mira, player, como la Diablías aquí no me van a hacer nada, te voy a pegar estos marines. Correcto. Que básicamente, pues bueno, pues los pongo así todos. Así bonito y gracioso. Y te pego.
Correcto. Eso va a mi ataque normal, ¿no? Sí, eso va a tu a ataque normal. O sea, 4 y luego serían 2 calamarines. 2 y 2. Pues todo esto. 13, 13. Sí, a 13 puedo repetir un dado. Ahí está. Y al 3. Vale, pues todo esto. Para ti, a tu 5 invulnerable. Pues, uy, dos. Yeah, espérate. Se queda una ahí, nos pegamos con una risa de niveles bíblicos. Bueno, claro. No me sirve de nada. No, en realidad se, no, que se muere las dos. Sí. Al consolidar, se supone que está más cerca al keeper, así que no lo voy a mover. También donde está. Y ahora pegas tú con una. Correcto. Ahora, pues yo, como si le es que me da bastante igual lo que me pueda pegar ahí, sí, voy a pegar primero con las diablillas, sí, que le van a pegar al Dreadnought con todo. Sí, todas Andrea, ¿no? Son 8 son 8 nuevos ataques. Si está sargento vivo, que van al 3 repitiendo unos, que está siguiente cerca. Oh, correcto. Y fuerza 3, ¿no? Fuerza, no, fuerza 4 por Sileski. Ah, 5. Los 6 es con menos. Los 6 es con menos 4. Pues. Una con menos 4 y dos normales. Y dos normales. Vale. ¿En la menos 4 es automáticamente extra? Sí, me voy a 10 heridas y esta. Salvando. Vale, salvada. Pues le quedan 10 y ahora sí, ahora pego yo, ¿no? Con otra eliges una unidad. Ahora elijo otra. Da igual que no haya cargado, ¿verdad? La mecánica esa ahora ha cambiado. Vale, pues. Tía, ese Razorback corre peligro, ¿eh? Ese Razorback. Ah, bueno, ahí va a morir el sargento y el Razorback, así que eso es inevitable. Vale, pues. Mira, te voy a pegar. Lo voy a pegar a la diablilla. Te pego este de no aquí. Correcto. Que ahora serían 4 ataques. Al 2 y al 2. ¡Uy! No, pues 2 heridas. 2 heridas, vulnerable de 5. Pues a no. Pues ahora pegas tú. Pues yo te voy a pegar con Sileski. Vale, Sileski, vaya a pegarle primero al Marine, 8 de 3 ataques. Vale. ¿Vale? ¿Qué FP tiene? FP menos 1, pero los 6 es menos 4. Pero 8 de 3, tío, y tú. Es que. A ver, la gente quiere que los tiremos, venga, va. Quiere que los tiremos, venga. 8 de 3 ataques. Son 3, 6, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Te preparo 16? Pues aquí van 8, lo voy a tirar dos veces. Ah, venga, pues está. Toma el 2 repitiendo unos. Vale. Muy bien. Sí. Esto va al 3. ¿Y con que saca un 6? Con que saca un 6 explota. A ver, era lo lógico, pero como hubo gente del último informe, me dijo que quería que no diéramos las cosas por vale, hecho. Vale, y 8 ataques que van con el hacha gorda al Razorback, que van al 2 repitiendo unos. Y esto es al 3. Esto da daño 3 menos 4, ¿verdad? Menos 4, sí. Pues muere. Vale, pues. A ver si explota. No. ¿Ahora? Que ahora las tiradas de explosión no las comemos, chicos. Sí, ahora ya aquí todo. ahora ya. Todo el mundo se divierte. Todo entra. Todo el mundo se divierte. Vale, mucho. Te pego el Dreadnought ahí a. Correcto, meto 2 ataques. Pues 3 ataques. Repite eso. No entra. Al 2. Y ahora al 2. Repito. Por teniente, por salamandra. Vale, pues una. Gran Dreno ese. Toma. y el Capi con menos. Sí, porque tú ya no pegas con nada más, ¿no? Menos 2 ataques. No, yo no. Yo sí le pego con las diablillas. Perfecto. Al 2. Pues pégale. Ahora vamos a hacer el pilén y pegamos. Pues ahora me toca a mí activar. Activo. Las diablillas aquellas de allá son 13 ataques. ¿Pero quieres que te lo dé ya todo? 11, 12. ¿Mi alma? Ya lo tengo. ¿Cómo? Ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo. Vale. Me duelo, tío. Hay 3 más. Ven, iban cargados, los míos. Vale, quitamos. No repiten nada, ¿no? No, están no tiene vale. Nada cerca. Y eso a 5, ¿no? Pues, espérate. Fuerza 3, a 6. Ah, esto a 6, vale, correcto. No, nada. Vale. Agua. Vale, y ahora me quedaría el Capi, que me quita 2 ataques, ¿no? Sí, el Capi te quita 2 ataques. Pues no, me quedo en 3. Pues me quedo en 3. Falla en eso, el 2 también falla con el menos 1. Sí, bueno, lo repito. Pues lo repito todo. Correcto. Vale, y al 2. Y al 2. Y al 2. Todo. Pero bueno, ya la diablilla pasa que por moral se probable que. Pues algo muere una. Sí. Y hasta bueno, este por consolidación, pues se pone por aquí ese mirante. Que era antes. Estupendo. Y pues. Molto, ¿te queda la moral? Me queda la moral. Estoy pensando si. Esa, jugármele tirar o. Voy a tirar.
Aquella unidad ya, se han muerto. Fallas con 5 y 6. Fallo con 5 y 6, con un 1, vuelvo un D6. Un D6. Esta es la unidad del vuelve, pues dame dos si quieres y te las sí, coloco. Correcto. Colócame dos. Te las coloco aquí en el objetivo asegurándolo. Sí, correcto. Tenemos que, estar clara, que quede claro que el objetivo es nuestro. Sí, el objetivo es tuyo. Y la otra unidad. Estas que han muerto un montón, fallaría el chequeo. Chequea, falla, se moriría una y las otras dos con un 1 y un 2 serían. Pues no se va a ninguna de las dos. ¿Esta? Sí, las deja la sargento. Pues todo. Estupendo. Pues muy bien, pues pasaríamos a mi turno 3, mi fase de mando, y yo tengo 3 objetivos todavía, tengo más que Pedro, por lo que sigo siendo 15 puntos de objetivo principal y gano 2 de banderas, que mantengo todavía. Muy bien. Pues serían 15 y 2, 17 puntos. Pasamos con fase de movimiento del turno 1 de Slanes. Pues final de fase de movimiento, este Keeper ha sacado un 6 para avanzar, se ha venido para acá, se ha quedado una carga de 7 del Dreadnought ese. La verdad que las cargas están finas, sí. Las salvaciones no tanto, pero las cargas. Y vamos a pasar con fase psíquica, este de aquí va a tirar el poder psíquico de la misión, que si sale 4 puntos de mando, pues vamos a ver. Y sufre peligro, ¿no? Sí, y voy a repetirlo, por command reroll. Sí. Sale el poder, vale. Gano 4 puntos de mando. ¿Cuántos comandos te quedan a ti? Gasto 1, me quedo en 6. En 6, vale. Yo creo que gastando uno de los turnos y recuperando. Bueno, gano 4 y me voy a 49. Ahora después. 49 puntitos, bueno. 49 ¿no? puntos de victoria. Y. Hacer un smite ahora. Es que no sé si jugarme. Tíralo, muerto. Está bien, está gracioso porque te quedan dos heridas. Es que me quedan dos heridas, es que es muy importante. Es que no me la voy a jugar, saco un doble 1, un doble 6. No me la juego ni de coña. El otro Sileske va a tirarle un smite al Dreadnought. Sí. Sale el 5, el primer brazo. Sí, el primero. Un de 3. De 3, son 3. Al 6. Un cabre. 3 heridas. 3 heridas, le quedan 5. Y voy a tirar. ¿Qué vas a tirar, mi alma? Estoy pensando en tirar agonía placentera. ¿Me va a dar placer? Te va a dar placer sexual. Oh, dame placer, papi. Agonía placentera, que es un nuevo dolor del 6 a sí mismo. Vale, para darle un poco más de aguante. Sí. Bueno, sale. Muy bien, pues fase de psíquica terminada. Carga directamente, no me lo voy a pensar más. El Keeper este va a cargar al Dreadnought Redentor. Solo al Dreadnought, ¿no? Sí, no me voy a jugar a que me metan fusión ahí en el pecho. El Dreadnought está trabado, no puede hacer nada. Sale un 6, justo sí, llego. Llegaba, sí. Me lo mueves. Te la muevo toda. Y si lees que va a cargar esas dos unidades de allá. Así. Es automática. Te puedo hacer intervención. No, que por lo justo que no se quede a más, que se quede a media pulgada. Ahí, correcto. Pero me sigo poniendo a menos de una pulgada. Me refiero, a 4 estaría. No, pero necesitas a 3. O sea, si no estás a 3, no puedo hacer. Con 3 me tengo que poner a menos de una, ¿no? No, tienes que estar a 3 vale. pulgadas del objetivo. Todavía, para ahí no te pillo. Y eso este carga ahí a las 2 unidades. Aquí en medio, ¿no? Correcto. Ahí a partir pechos. Y bueno. Como ahí dice. Claro, tú me puedes hacer interrupción. Que no mola, entonces voy a atacar primero con el Keeper. Vale, yo he gastado la estratagema para reducir un daño con el tren. Vale, correcto, estamos de acuerdo. ¿Te pasa el dado, por favor? ¿Cuánto te va a necesitar? Bueno, lo que necesito es que si ves que de momento antes de hacer el pilén. Bueno, sí, ¿el teniente lleva algún arma especial? No. Vale, pues pégamelo más allá, o sea, que haga el pilén en dirección al teniente. El Keeper, necesito que haya más 6 pulgadas de Sileske. Vamos a hacer el movimiento. Pero van a cargar a los... Pues, activamos el Keeper. ¿Qué ya va? Ya ha hecho el pilein. Ya ha hecho el pilein, correcto, para quedarme así, pulgadas y que para repetir los unos para impactar. Vamos al 2, repitiendo unos. Vale. ¿Qué fuerza tiene el cazador? Es fuerza 8. Al 3. Al 9, cerca de. Bueno, al 3. Al 3, repitiendo los unos. Pues esto, menos 4, daño 3. Se quedaría en daño 2, por lo que aún así. Tira a ver si revienta. Ay, al 6 explota y nos reina. ¡Ay! ¡Uy! La red. ¡Uy! Vale, bicho fuera. Correcto. Y el Keeper pues ya creo que ha cantado su última saeta. Bueno, hace el pilén y se va a pegar a los marines estos. Que si me quieres pegar en combate, tú pégame. Vale, pues... Pero por lo menos no me va a disparar luego si sobrevivo. ¿Esto qué resistencia tiene? Resistencia... creo que 6. No merece la pena gastar para pegar. El Dreadnought le he hecho 3 heridas, tiene 8, le quedan 5, sí, ¿no? Le quedan 5.
Es que lo que estoy pensando es que me interesan más los ataques de daño, daño 3 plano para los insectos, por lo que voy a pegar los 8 de 3 al Dreadnought y después si hace falta le meto alguno del hacha. Vale. Déjame 8 dados. ¿8? Sí. Bueno, le doy 6 más, ¿no? Venga. Vale, esto va. 8 de 3. Al Dreadnought. Al Dreadnought, son. Mira, 3. 4, 7, 9 y 4, 13. 15, 16. 16. Pues necesito 8 dados más. Te doy 8 más. Tírale. Esto va al 2, repitiendo 1. ¿Todo? Coge eso 1 y cojo yo todo esto. ¿Todo? ¿Y todo fuerza? Es fuerza 6. A 5. A 5 más. Vale, los 6 es SFP menos 4. Vale, no está mal. ¿Qué daño hace esto? Es daño 1, es Ah, daño 1. Esto es menos 4, ¿no? Eso menos 4. Daño 1 a 6 por el dolor. Dos heridas. Y eso con menos 1 que lo ignora. Lo ignoro, voy a 3. ¿No más? Y a 6. Vale, pues 3 heridas, le quedan 2. Le quedan 2, pues le voy a pegar. Como son 8 ataques de espadón del gordo, le voy a pegar 5 a los insectos y 3 al dreno. Venga. Ok. Tírale. Los insectos, al 2 repitiendo unos. Y al 3. Pues se van a morir. Son 3 con menos 4, daño 3. Dale, al dreno. Perfecto. Y los 3 ataques que me faltan al dreno. Repito este. Ah, bestia, el fallo, Da todo, sí, lo ha subido a 12. Va lo mismo con Keeper. No, 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 lo renta, lo renta. Y al 3, repitiendo al 3, sin repetir 3 heridas con daño 3. Vale. Son 9 en el dolor. Soy yo, ¿sabes? Yo sí. Ya. Me pruebo y ya está. Pues ya está. Mira si explota. Mira si hace kaboom. Pues ¿explota? Mira. Pues mira. Mira al teniente y mira si le es que. Sí. Vale, pues. Si le es que. Una, que tiro el 9 de dolor del 6 más del porque se ha echado. Que no sale. Una. Vale, pues. Te pego los marines. Fabuloso. Bueno, voy a consolidar si les que en dirección al teniente para meterse al objetivo y, que no lo tengas tú. Vale, entonces. Pero no te pones a una, ¿no? No, no, no me pongo a una. Te pego los marines. Correcto. Vale, se juntan todos contigo. Fabuloso. Y pues te pego. Y voy a. No sé, al inicio de la fase de combate. Voy a mirar a ver el poder de menos 1. Este va a tener menos 1. Sí. Este sí. Un momento, voy a echar un ojo a una estratagema mía y ahora vengo. Bueno, he apilado aquellas diablillas de allá para que le peguen al Dreadnought. Son 3, 6, 7, 8, 9, 10. Por 2 son 20 ataques y sargento 21. Vale, pues son 6 y 4, 10. Va primero la primera tanda. Van a 3. Repito este, la mano más épica estoy teniendo yo también. Esto es tontería, es para lo que es. Y a 6, bueno, si te meto herida. Ya, ¿sabes? ¿Sabes? Sí, no puedo pasar, ¿no? Herida gratis. Y ahora pega esta, ¿no? No, espérate, que me faltan todavía la segunda tanda de ataque. A 13, parece que estas van un poco más animadas, que no demasiado, solo un poco. Nah. Van ahí. Toma, hay 5 o 6 aquí en la boca, ni uno. Duras declaraciones. Bueno, vale. Me faltan. Es que siempre ataco primero, por la regla. Y te quedan estos dos. Correcto, sí. Que son 5 ataques. Al capitán. Pues dan 4. Y a 5. Creo que es una risa aquí en el momento en el que ahora te meto ahí un montón de 10. Mira a ver si esa entra. No. Vale, esto no estoy en rango de este pago. De todas maneras, tiene un ataque, pero bueno, no estaba para quitarme un ataque. Y estoy en rango de mi capi y mi teniente. Si hay un ataque cada uno, y el sargento tiene uno más para hacerlo. De hecho, sí. No, no tengo menos uno, entonces tendría 3 el sargento. Correcto. Así que esto va a 13, repitiendo todo. Y a 5 y 6. Y repitiendo un dado y lo 1 y lo 1 dado, pues a la manera correcta. Repítese. Este está barraca. Repite, vale, entonces uno de momento. Repetimos los 3, 1 y uno más, pues a la barraca. Pues 3 heridas, me quedan 2, ¿no? Me quedan 2, sí. Está más tenso que. Está más tenso que. ¡Hostia! ¿Cómo el reroll? Vale. ¡Vamos! Pues. Ahora, y no hay dolor. Una herida, una normal. Yo, qué tenso me queda, me quedo 5 puntos de mando. Es que esa unidad ahora con los fusiones no me hacía gracia, sinceramente, entre tú y yo. Así que, pues nada. ¿El capitán? Correcto, el capitán, pega. Ya no tengo menos un ataque. Nada, ya está ahí en toda tu salsa, va a 13. 13 y a 12. Ya a 12. Todo. Mira, a ver.
Bueno, Tatialía, habría muerto, Pues se mueren. Sí, se mueren ya. Tatialía, yo creo que ya se han cumplido. Sí, eso ha sido rentable. Han hecho su función de sobra. ¿Y si hago así, puedo volver a activarme? No. Estaría guapo, ¿no? No. Estaría guapo. Cabrón. Pero sí. No. Bueno, a ver, este tío, ¿para dónde lo vamos a mover? Pues no sé, muévelo. Ahora si quieres, ahora de todas formas, te pego el Dreadnought y ya resolvemos puntos de tu próximo turno. Exactamente. Esto. ¿Esto mata todo? Sí. ¿Esto es del Dreadnought? Y al 2. ¿Y repito el salamandra? Sí. Pues todo eso. Pues mira. Lo suficiente para que falle moral. Correcto. Es decir, para que... Me han matado una, para que falle moral y vuelvan más. Dámela. O sea, para que supere la moral y vuelvan más. Pero es que no aprende, hijo. De todas formas, bueno, este lo pongo por aquí y listo. Correcto. Ya estaría todo pegado. Muy bien. Moral no tenemos que hacer. Vamos a hacer el recuento de... Vamos a ver, tú tienes punto aquí, pero que tienes 5 puntos. 5 puntos y tengo lo de los cuadrantes. Los cuadrantes, tienes, correcto, una unidad, otra unidad. Tienes 3 unidades y estás, no sé si este estará... Sí, está más de 6, por lo que ganas 3 puntos. Da igual, si no está ese, este me vale. Te vas a 9. O sea, lo estoy haciendo este cuadrante con eso... Este cuadrante con esto y correcto. Este con cualquiera de estos de aquí. Te vas a 9 y tenemos dicho que tienes 5, pero que te vas a 14. Muy bien. 14 puntos. Y ahora movemos. Y ya pues movemos el... ¿Turno? ¿Qué turno es mío? ¿3? ¿Turno 3? Turno 3. Bueno, chicos, vamos con mi turno 3, que ya va siendo importante, ya me he dispersado por el campo de batalla. Sí, ya lo has tirado ya. He oído un poco de este hombre, aunque bueno, voy a intentar picarlo ahora, que sigo en la doctrina táctica y tengo más una gris con la lanzallamas, a ver si se la marca este hombre. Y bueno, pues plan, si no muere este con las pistolas, que le queda una herida, intentar cargarle. Correcto. Disparar con estos dos aquí, este disparará aquí. Y con esa táctica ahí, que estoy cogiendo el objetivo y le quita la bandera, ¿sí? Dispararé ahí lo que llegue. Este hombre ha quitado la bandera de aquí y va a cargar ahí. Tiene una carga de... está menos de 6, con una carga de 5. Y bueno, ya que estamos, mira, a 24 solo tengo un marino. Ahí va uno. Un marino nada más. Pues... además es que lleva fusión. Si me das pegado, bueno, y ha fallado el chequeo de moral. Aquí he tirado un 1, el chequeo de moral, ya ha salido 5 días olían más. Esa unidad no muere nunca. Se había llevado muerto la cielo, sin decirlo. Ya está. Vale, venga, te voy a disparar este. Sí, correcto, para que vuelva. Para los misiles. Y al 2. Y al 3 los misiles. Es verdad, sí, al 3, perdón. Repito 1, ya está. Sí, total, lo mismo. A 5 más. Pues son 3 muertas. Y el láser. Van 2. Vienen las 2. Pues. 2. No, pues 3 y 2, 5. Pues ahora las quito. Vale. Esos son 5. Eso está perfecto. Correcto. El Volta está allí. Uy. Pidrón. Entra. Impacta y a 5. Repito, Marín. Por Salamandra. No. Quiero recordar que hay una estratagema para Marine, genérica. Con un punto de mando puedes repetir para impactar. No, para ultramarines, ¿no? No sé, genérica, pero no, da igual. Para ultramarines, es para ultramarines esa estratagema. Esa es de los ultramarines, que si son, pueden repetirlo uno y si son líneas, repiten todo. Vale. Por eso es exclusiva de ultramarines. 5 pistolas. De hecho, se llama los hijos de Illiman la estratagema. 5 pistolas. Tú sí que eres un hijo. Yo sí que soy un hijo de Illiman. Esto es tenso, ¿eh? Esto va al 3, repitiendo un dado. Que de momento. El que falla. De momento lo que necesita. Y esto va al 5. Esta es la buena. Repitiéndolo uno. No repito lo uno, repito un dado. Bueno. Va bien. Bueno. Esto es tenso. Esto, de hecho, dame otros datos. Que eso han acertado y eso van a fallar. Qué cabrón. Esto va al 4. Toma ya. Ahí está. Y te voy a pegar primero y te voy a matar la unidad entera. ¡Sí, me gusta! ¿Pero qué? Bueno, cárgame con el sargento, con el teniente ese ahí heroico, a ver si suena la flota. Bueno, sigue disparando. Sí, si te cargo te pegaría el primero. Sí, el primero. El Volter aquí. Repito esto. Empata los dos. Vale, pues repito, este por él y este por Salamandra. Una herida. Una herida.
¿Tiene FP? Esto sí. Pues fallo, ¿cuánto daño es? Daño 2. Pues no hay dolor, después de tener echado. Pues dos heridas. Apúntesela por ahí. Sí, puedes tirarle lanzallamas. Correcto. Los 6 otra vez. 4 y 1, 5. Puedo repetirte, ¿no? No sé si tienes que repetir la tirada. No, son dos disparos diferentes. Son dos lanzallamas. Ah, sí, pues sí, puedo repetir por un punto de mano. Así que como tengo más de los que quiero. Repite, 8 impactos. Al. Tiene más 1 herir. No vas a 5, a 4. A 4, sí. Y voy a gastar la estratagema de salamandra, que al 4 más te puedo hacer tago mortal. Hasta un máximo de 3. Ah, vale, hasta un máximo de 3. ¿Vale? Vale, correcto. Pues 3 mortales. Repite ese barraqueta. Y te repito uno por salamandra. Vale, pues 3 mortales más tú eso. Pues a lo mejor se va, ¿eh? Son 3 mortales. ¿Y cuántas llevaba hechas? 2. 2 de antes, van 5. 5. Bueno, espérate, las 3 mortales tengo que tirar en el dolor. De hecho, le voy a tirar ya. Vale. Pues. Vale, lleva 5 heridas, ya tienes que salvar eso, a tu 4. A tu, no, de todas 5 más de invulnerable. A 5, guau, está muertísimo. Ese lanzallamas ha sido. Vamos, reventado. Vale. Lo que me está haciendo ese lanzallamas. Quítamelo, quítamelo. ¿El qué? Ah, sí, ¿el qué? La estratagema de la lanzallamas. Ah, vale, correcto, 3. Toma. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué fácil! Luego lo hacemos algunas veces. Vale, pues eso está. Y te va a disparar ese allí. Correcto. ¿Fusión? Sí, un fusión y 4 tiros de golpe. ¿Todo? Sí. Y. Esto. Ah, 3 de fusión y los volte a 5. Repito, volte. Pues nada, una de fusión. La que importa. Salve. Muy bien. Pues ya cargas. ¡Carga! Sí que. ¡Ha hecho, tío! Te cargo ahí. El teniente. Llega. Lo que pasa es que. No te interesa perder el objetivo, pero bueno, tú lo que. Da igual, vamos a ver, espérate. Vamos a ver. Tú crees. Ahora tú me vas a matar eso, en tu turno me vas a matar el teniente. Lo pierdo igual. Lo pierdo igual, por tú. Sí, el teniente ha muerto. Me marco la épica y ya está. Allí carga de 5. Correcto, llegas. Vale, ya llego. 6. Muy bien, pues elige el que pega primero. Porque. Hombre, no. Te pego con ese y tú me matas aquí, ¿no? Pues pégame. ¿Qué ataques tiene? Bueno, gasta un punto de mando para menos 1 ataque. Son. Déjame que te lo confirme de tamaño si tiene 4, 3 o 4. Vale, vamos a ver. Ah, tú me das menos 1. Sí, por la estrategia que he usado. Menos 1 ataque del Keeper, 4 ataques del teniente. Vale, sería bueno, 3, menos 1, 2, más la sierra más cargar. Correcto. ¿Vale? Aquí va todo. Aquí va todo. De momento va a 12. Vale. Este va a 12. Ah, vale, empata al 2, pero hachado más. Sí. Le pido un dado, pues se lo mandará correcto. Y esto va a 5. Aquí va todo. Aquí va todo. ¿Qué te suelta esto? ¡Buah! ¡Buah! Repito uno. 3. Dios, me reventó. Vamos. Va a 5, ¿no? Ese. Va a 4. Ahí está a 4, es el moño. 4. ¡Buah! Ya está. Muerto. ¿Va a 6, no? Sí. ¡Uy! ¡Tía, tío, tía! Lo quitamos. Vale, esto fue. Y bueno, pues te voy a pegar primero con el carro. O sea, sí, pégame con el carro, que son 8 ataques y me puedes dar 5 dados que me faltan. ¿5 solo? Sí. ¿Nada más? Nada más. Sí, sí que pega ganado, ¿eh? 5 ataques. A 3 es. Repite que estaba barraca ese. Vale. ¿Y fuerza? Fuerza 4. A 5. De 5 de la moto. 5 más. Una herida. Con FP1 que te da igual. No, no, al 2. Tenemos la 2. Y son 4. O sea, 8 ataques más de los perros. Con el 3 y también fuerza 4 a. Con el carro probablemente no lo mate en el turno. Pues 3 heridas. 3 heridas de armadura normal. Sí, ¿no? De armadura normal. Al 6 de nunca muere. Salvo. Salvo. Vamos, total, ese tío ya. Pégame tú. Son 5 ataques. Al 3. Repito. Y R, ¿qué me habías dicho de eso? Resistencia 5, al 3. Al 3. Este de parraca. Y repito uno, pues será más. Pues eso, que tendría que fallar adaptado para que se muera. ¿Así? Pues, ah, no. No, no venía. Le quedan 3. Le quedan 3. Pues toma, el dial. Con el dial, vamos a marcarme 3. Y tío, esto. ¿Merece la pena? No, vamos a dejar. Pero es que si tú me estás disparando y tú ya estás pegando. No, esto. Déjalo, sí que es un dial. Yo las chequeo, pues si saco otro. Bueno, uno. A ver. Lo digo porque están ya estos marines aquí. Vale, voy a chequear. Bueno, pégame. Pega. Bueno, pego yo, no, pego yo primero que yo siempre. Pégame, pego tú. Cuéntame cuántas son. Así puede ser que vaya a quitarte. Cuéntame cuántas son. Para pegar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Quieres pegar esta?
Sí, vete. 12. 12, 12 24 ataque. 24 nada más, tiramos 12 dos veces, ¿no? Mejor, sí. Bueno, y uno de las 25. Vale, esto. Y pues tírale, tío. 13. ¿Y qué más? Y ahora a 6, hemos dicho. A 6, a 6. Por el momento nada. En su línea, De verdad, yo que estoy yo ganándote en puntos esta partida con la mano que estoy teniendo, es para hacértelo ver, dame un dado. ¿Un dado no? Pero vamos a ver. Con la mano que estás teniendo tú y la que estoy teniendo yo. ¿Tú crees que me voy a tirar yo por un keeper diciendo por el emperador? Ya, tacho, como pega esa gente, hostia. Ya sabes, nada. Nada. Pues te pego yo mis 4 ataques. Sí. Han muerto un disparo antes. Han muerto. 5. Sí. 3 del misil y 2 del láser. ¿E impacta todo? Impactan todo y al 2. Y al 2. Pues 4. Pues mueren 2 más. Pues 7 en total. Tiro chequeo. Saco un 1. Has otra vez, tío. Saco un 1. Vale, pues mira, a ver, tira las que vuelven. Se han ido 7, vuelven 1. Pues se van 6. O sea, se tendría que ir. Ahora se han ido 2, se va una solo. Revive una, no se va nadie. No, se va una, se va una. Se va una, ¿no? Sí, me quitan una. La que tú quieras. Esta. Total. Te has rodeado. Bueno, al inicio de mi fase de mando, gano un punto de la bandera aquella. Y un punto del objetivo ese. Y, y 5 puntos por el objetivo. Correcto. 1 y 5 son 6. Me voy a. Tengo 57 y 6 son 63. Y ahora pues sería tu turno. Y sería 4. Posicionarse, que esto es importante. Perfecto. Volvemos. Se nos ha olvidado, antes de recontar todos los puntos que hemos recontado, hacer un ataque aquí. Vamos a hacerlo porque Pedro se gasta 3 puntos de mando, se queda a 0 y me vuelve a pegar con el capitán. Sí, vamos a intentar rematar las 3 heridas que le quedan. Voy a 13. Sí, tomo en contra todo. Sí, y al 3. Hostia. Vale, pues 3. Tres heridas. Aunque falle una, pues se va. Suficiente sería. Pues va, una. Pues se mueve el carro y ahora sí. Retiramos el carro. Muy bien, pues ahora sí pasamos con fase de movimiento de Slanes. Pues poco queda ya. Poco que añadir aquí, lo único es que va a salir el carro este y va a intentar una carga contra esta unidad de chaparro, que no me gusta nada y me caen fatal. Bueno, pero no hay puntos de mando para... Así es que yo tengo 6 puntos de mando, tú no. dame un dado. La cuestión es gastarlo. Dame un dado. Bueno, sí, porque no tiene nada más. No tengo nada más. Este carro, carga ahí. 2 de 6, saco un 6, yo creo que llego de sobra. ¿Llegada con el 6? No sé. Creo que sí. No sé, menos de 7 estoy. No, estoy a menos de 7, pues tengo que repetir. Gasto un command point, repito la carga, saco un 7, ahora sí. Sí, hemos hecho. Vale, justo. Estoy a menos de 8. Vale, vamos al movimiento de carga. Le he dicho, mira, ya lo ha hecho. Correcto. Uy. Pues a mí que hace la mortal al que está a una pulgada. No sé si voy a metiéndome aquí, no me da a una pulgada ese, no lo sé. Bueno, mídelo. A una pulgada no. No, no estoy, pues mira. Pues tira, al 6 mal hacer una. Quiero hacer una mortal, pues mira, una mortal. Perfecto. Correcto. Quitamos ese, hago pilén. Y me pega. Y te pego. Pues que esto hemos dicho que ya no, ¿no? No, eso hemos dicho. Bueno, sí, te voy a pegar porque está la leche y ahora de repente saco 8-6. ¿Cuántos ataques son esos? 4 ataques. Cuatro ataques de una cosa y 4 de otra. 4 que van con FP. Vale. Que son aceradas. Esto, a 13. Vale. Una con menos 3. O sea, con menos 4 y 2 a tu armadura. Una con menos 4 y 2 a tu armadura. Vale, pues se mueren 3. Se mueren todos. Pues ya está, visto que fácil. Pues mira, lo que no esperaba nadie. Lo que todos sabíamos que iba a pasar, acaba de pasar. Muy bien, y... Dices que me vas a pegar aquí. Y ya está, y te voy a pegar con las tablillas, que son... Una menos, 11. 22 ataques, 23 ataques. Me puedes dar 6 dados, 6... ¿Sin nada más? 7. Que lo tiro 2 veces. Si llevas pegándome 5 turnos. Que lo tiro 2 veces. Ya, bueno, algún día te mataré. Hoy no, pero algún día... Hoy no. Hoy va a ser que no. No me han visto a mí sacar 6 aquí, 11 negros mañana, ¿verdad? De momento va 1. Ahora tirarle dolor, ¿vale? Me falta un dado más. Sí, sí, un dado. Me puedo pasando, digo más. De momento te falta, va un nuevo dolor. Sí, sí, lo voy a salvar. Ya, estoy convencido. yo no, pero vamos a probarlo. Tu trayectoria de la partida es una tirada. ¿Una solo? Sí. Mira, se ha quedado el lefino. Se ha quedado. Uy. Una herida, pégame tu main. Vale, 4.
Total, que tú quieres que te pegue para sí, chequear. Para intentar sacar más. El 4, que diga. 4 heridas, a 5 más, se morirían 2. Venga, chequeo. ¡Chequeo! Venga, ya, hombre. ¿Se puede repetir esta tirada? La he chequeado temporal, que sepa, ¿no? Voy a mirarlo. Míralo. ¡Oh, mira! Pues al inicio del turno 4 de los salamandras se puntuaría 5 puntos más 3 por los cuadrantes. Ahora mismo el resultado está 63 para Slanes, 28 para los marines. Y pasamos con turno 4 de los salamandras. Pues terminamos fase de movimiento de los salamandras, ya turno 4, esto se está terminando. Esto es fácil. Pedro ha avanzado con la moto y ha avanzado con esos marines, son dos fusiones a por tirar. Sí, esto tenemos 4 minis para asegurarnos que tenemos más miniaturas que él aquí. Sí. Y esto pues cogiendo 2 puntos. Ahora mismo tendríamos 3, ¿vale? Pues serían 15 puntos de misión principal. Directamente. Que es muy importante. Sí. Y ahora se puede decir no disparar. Se puede elegir no disparar y no pegar. Tú puedes no pegar en el combate si tienes que pegar, lo que no puedes no disparar. O sea, lo que puedes también no disparar no tiene por qué. O sea, tú puedes no disparar, claro que puedes no disparar. Sí, no, te lo digo porque es que si me falla el cheque de moral y me sale el tío aquí, me quita el punto. Estaría yo te lo firmo. Pero vamos a venir a jugar, ¿no? Vamos a jugar, ¿no? Venga, vamos con esa fusión. Correcto. Al 3 porque ha avanzado. Al 3. Y ahora no estoy no tengo más las fusiones. Vale, pues tiro vulnerable. Pues voy a estar un reroll. ¿Por qué lo tengo tampoco está 6? Porque gasto un common, pues fallo, daño de 6. Pues daño 1. Bueno, gasto el common. Gasto el common que tienes, sí. Daño 4. ¿Qué le quedan 2? Le quedan 2, sí. Tiene 6 heridas, vale. 6. ¿El otro fusión? 4. Al 4. Repite. Vamos. Vamos. Son 5 puntos más para eso. No, mira, te voy a disparar porque total, te tengo que pegar en combate y sí o sí te voy a matar. ¿Sí? Diablilla, así que. Vamos con 6 de misiles y 2 de láser, ¿vale? Muy bien. A 12. Repito 1. Por salamandra. Y a 13 y a 12. Pues repito este por salamandra. Bien. Pues todo esto. Mira, qué fácil. Sí, yo lo hago sencillo. Para no agregarle mucho. Pues pero tú también, ¿eh? 3. 3 diablillas. Quítalas del fondo, de detrás del dreno. Sí, que ya tontería. Y ahora por el combate me pegas tú primero, ¿no? Sí, pues son 3, 6, 7, 8, no quiero mover nada más, 8, déjame 8, 8, 8, 16 ataques y 1, 17, pues aquí van 8, ¿no? Vale, a 3 es, y esto va a 6 es, pues una herida que salvo al 6, y me falta ya le quedan 6 heridas, me falta un dado, esto va a 3 es, toma, tira este dado, toma, ya lo cogí, ya lo cogí, ah, vale. Y esto va a 6, pues... ¿A 1? No. Pues chequeo, ¿no? Bueno, pégame tú, que diga. ¡Ay! Sabe Dios que lo va a repetir. Sí. Todo. 4 heridas. 9, 5. Pues 3 más. 3 más. Quítame la pega de drenado. Igual ya. Vale, se han muerto. ¿Cuántas? 6. 6 han muerto. Bueno, luego fallaría el liderazgo con 4. ¡Uy! Gato en coma. Se muere. Ah, vale. 4. Vale, pues se muere una. Se muere una y tira. ¿Cuántos son? Bueno, quito esta. Te quedarían todavía 7. 7. A 1 y 12. 7. Pues. Se quedan 2. Se quedan 2. Bueno, para el objetivo ya no es mío. Esto sí que ha sido grave, ¿eh? Esto ha sido. Ah, bueno, ¿lo dejas así o lo dejas trabado? Bueno, ya da igual, son 2. Bueno, me pueden matar el carro este que. Bueno, si es que me da igual que me lo mate ya realmente. Sí, ya. Ya el menor de mis problemas porque ya me va a puntuar automáticamente, por lo que déjala así. Termina turno, ¿no? Sí, ahora si quieres, mira, te sumas tus 5 puntos. Yo sumo mis puntos, automáticamente son 5 puntos, por lo que me voy a 68. Y ahora vamos a hacer recuento de los míos. Correcto, vamos a hacer recuento. Bueno, sí, vamos a recontarlo y volvemos, correcto. Pues no hay turno 5, hemos hecho recuento de puntos. Hemos hecho recuento contando el turno 5. Contando el turno 5, claro. Hemos contado con el último turno, en ahora se juega 5 turnos. Si se jugase a 6, Pedro habría conseguido más puntos. Yo he conseguido 68 puntos. Y Pedro ha conseguido 61 puntos. ¡El carro! ¡El carro! ¡El carro!
sé consciente de que este carro no solo me ha quitado a mí 10 puntos, sino que ha ganado 5. Exactamente, ¿vale? Ese carro vale 15 puntos de victoria. Bueno, más todo lo que uno que ha estado aquí cogiendo al principio. Sí, ya está bien, ya está bien. La verdad que la partida, bueno, ha quedado solar al final. Literalmente. Pues, creo que se vienen unas conclusiones interesantes, ¿no? Sí, se vienen unas conclusiones bastante, bastante épicas. Pues venga, vamos. Vamos a recogerlo todo y pasamos a conclusiones, chicos. Pues nada, chicos, ya hemos terminado. Pedro, ¿sabes que la gente te va a decir? ¿Están ganando los demonios del Lale contra Marines? Pero es novena, todo es posible. Novena, todo es posible, los asaltos son posibles. Es la escenografía. El oscurecido se nota muchísimo. Dime a mí en qué formato, ni siquiera en ITC. No, que va. Habrían podido protegerse los kits. Ni de coña, porque en ITC me habrían visto por encima, algún pincho y tal. Es impresionante, a mí me gusta mucho. Porque además hemos puesto una mesa, hemos visto la foto que te pone Wilson en el libro y te dice: os recomendamos que para juego equilibrado uséis esta mesa. Y la hemos puesto tal cual, ¿eh? No son los mismos elementos. A ver, a lo mejor un elemento es un poco más grande y a lo mejor otro es un poco más pequeño, pero bueno. Sí, que es verdad que los nuestros favorecen mucho porque son L. Correcto, bueno. Wilson para ir a los de Wilson más que L eran pues como U's, ¿vale? Sí. Pero bueno, en general. Hemos intentado ponerlo así y la verdad es que puedes disparar, no puedes decir no, es que no puedo disparar, no. Pero si te quieres esconder, te puedes esconder con lo que de verdad te quieres esconder. Sí, yo creo que va a haber un cambio muy importante. Tengo ganas de ver, por ejemplo, los logos espaciales de Víctor, que sí, puede estar chulo. Los por ahí corriendo, los Gulfers por ahí corriendo. Sí, los Gulfers puede ser un problema gordo. ¿Eh? A ver, sí que es verdad, aún así, esta lista era la 1500. Yo creo que a listas buenas de verdad, el Lanes no puede ganar a Marines la vida. Pero sí que es verdad que tampoco hemos tenido. Nosotros no hemos hecho las listas pensando por todo lo que tiene. Porque sí, yo he dicho que tengo pintado. Lo que tiene. Y yo ni siquiera. Así que tampoco hemos hecho las listas pensando en las misiones ni nada, pero sí que es verdad que me ha sorprendido porque el Lanes no es un ejército que te las conceda fácil. Y como te coge mucha mesa. Ya, el problema es que te coge mesa en los primeros turnos, al final ya cuando te das sin figura. Pero claro, ahora yo creo que influye mucho el tema de que ahora sean 5 puntos. Porque un sexto turno, ya no me quedan figuras, tío, al punto otra vez máximo ya me supera. Pero al ser 5 turnos, si yo los 2-3 primeros turnos maximizo 2 puntos, te cojo troll de mesa, ya al otro ejército le cuesta remontar. Es muy interesante, me ha parecido muy buenas sensaciones de la partida. Yo creo que empezar yo ha sido la clave, si no empiezo yo. Entre tú y yo sabíamos que yo estaba en desventaja. El Lane es una gente de demonios de Lane, sí. Que no disparo, no aguanto mucho tampoco y tú disparabas infinito. Solo había partidas y jugaba el Lane primero. Porque si no, me iba a partir el pecho. Aparte, pues, se la jugaba eso a los keepers. Si empezaba yo, pues iban a morir y si no. Que se muera uno. Ya aunque se muera uno, si las diablillas no hacen nada a un marine. No, las diablillas. Y porque son chaparros. Si son primarios. Las diablillas hacen y rebotan. Las diablillas han hecho su función de estar controlando los objetivos, lo suyo, para mientras las cosas grandes pues tiraban para adelante. Pero bueno, no nos hemos equivocado, la verdad que yo creo que jugando los dos era un acierto porque, bueno, pues han hecho jugadas interesantes. Sí, a lo mejor estábamos tan centrados, yo lo he de decir, a veces estábamos tan centrados en la partida, en cómo va esto, cómo tal, a lo mejor se nos olvidaba en algún momento de decir, pues mira, apunto esto de esta secundaria, voy a hacer un pequeño resumen. Al final, de las secundarias que yo me elegí, la de hacer poderes psíquicos solamente la pude hacer 2 turnos, por lo que conseguí 8 puntos por esa misión. La de matar vehículos conseguí hacer 14 de los 15 puntos. Y la de plantar estas banderitas, al final no sé, la he ido sumando una a una, ya no sé cuánto. He hecho la mitad, he hecho 7. Sí, no han sido tantos. No sabes, esa misión yo no la recomiendo. Esa misión tiene que ser si va a controlar toda la mesa constantemente. En el momento en que empieza a perder banderitas. Yo la he elegido porque no he visto ninguna, que son complicadas de hacer. Y bueno, Pedro ha maximizado la no. de... Ah, se lo explico. La de los cuadrantes han sido 4... ¿4 turnos? Tres turnos. 3 turnos por 3 puntos, son 9 puntos de... La de los personajes, lo máximo que podía hacer... 9 ¿vale? puntos. Es que no, había muchas misiones que no valían para nada contra el Lane. Y la de matar miniaturas, o sea, matar. No me acuerdo cómo se llama. Dividir entre. No me acuerdo tampoco. ¿Era 149? Sí, pues, sí, 149, 150, 15 puntos. Lo hemos maximizado, lo hemos conseguido, lo maximizado. Pero vamos, que no cambiaba nada. Aquí al final ha habido dos jugadas muy clave. Y es la de las dos diablillas que no han muerto cuando estábamos con el Redentor. El cual no ha podido tapar el paso a Silek, que pues ha follado ahí todo lo que quería. Y además. Y lo del carro, pero. Y el carro ese que yo he dicho. Pues yo voy a cargar, por lo menos lo quito de un objetivo, he dicho, por lo menos le mato uno y como tiene que quitar de uno de los dos extremos por la coherencia,
Pues por lo menos uno de los dos objetivos lo pierdo. Es que iba súper justo, porque era en plan... Que me iba a contar a mí. Se acabó la mortal con un 6. ¡Ay! ¡Ay! ¡Un 6! ¡Ay! Y luego, venga, nos salvas de ataque. Un 8 menos 4, te salvas 2 y se mueren, pues... pues ya está. Pero vamos, que al final... Me recuerdo al comandante Tau, que no se encontró en ese sobrino. Son las típicas cosas... Esas son las típicas cosas que al final acabas compensando que hayas tenido malas tiradas en ese momento y tal. Valen puntos, eso vale punto. Eso vale punto. Que yo te mate 10 días más no vale punto. Pero eso sí, este juego es puntual. Entonces, recordaros, chicos, visitar nuestro Patreon, porque subimos dos informes exclusivos para Patreon todos los meses. Incluso de 40 mil. Puede llegar a meses que sean 3. Depende de cómo cuadra la semana. Sí, semana sí, semana. Depende de cuán arriba nos vengamos nosotros, ¿sabes? A grabar y tal, sí. O exactamente, si son meses de 5 semanas. Eso ya depende, normalmente cada dos semanas es un informe exclusivo para Patreon, uno exclusivo de Sigmar al mes, esto sí, que intento yo compaginarme con Guillermo, con Aquitailo como puedo, y bueno, tenéis el sorteo de 3 Star Collecting al mes, al igual que tenéis un sorteo para los que están por encima, 10-8. El de 10 de Cuartel General, correcto, 30 euros de efecto. 30 euros en efecto de Deadly Print Studio. Y además hay dos ventajas nuevas. Si estáis en Patreon tenéis dos códigos, uno para Bandua, que en cualquier compra que hagáis os mandarán una regla. ¿Una regla con el logo de Estratega? Sí, que os lleva todas las medidas, que es bastante útil para el juego, con nuestro logo, que siempre está bien. Y un código de descuento para Deadly Print Studio, para los efectos que nosotros usamos aquí en el canal, que son infinitos. Pero se ha contado muy bien, son efectos con algún tau. Sí, son efectos con tau. El efecto de Pedro son efectos con tau. Pues con ese código tenéis un 10% de descuento tanto para archivos como para efectos impresos. Pues poco más que añadir, ¿no? Yo muy bien, la verdad estoy deseando grabar juego tau la siguiente. ¿Tau? Contra Oliver. Y Nani contratado, que me ha dicho que me va a partir el tema. El Ohio. El Ohio. Ya veremos. Y a ver, sí que es verdad que los Tau están jodidos. A lo mejor juego sin drones. A lo mejor juego sin drones. Vamos a verlo, vamos a verlo. Y no está, pues, poquito más, por todo. Chicos, dale un like muy gordo si os ha gustado el vídeo. Para nosotros es súper importante, nos motiva muchísimo. Suscribíos si no estáis suscritos, porque vamos, intentamos traer material de toda clase para todo tipo de público. Y darle a la campanita y así cada vez que nosotros subamos un vídeo. De cualquier tipo que subamos, si os interesa, no se os puede escapar, no lo perdáis, no... Ostras, pues este vídeo me habría gustado verlo y se me ha escapado. Por si se escapan de mi spam... Correcto. Si se escapan de eso... O sea, si consigues salir del spam de Pedro, que ya es difícil... Que o sea, es como cuando cae granizo y están descampados, pues eso es el spam de Pedro. Exactamente. Pero vamos, si conseguís evitarlo, pues por si acaso darle a la campanita y así Pedro dormirá con vosotros todas las noches. Chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la vista, Power Gamers.